tardes. Buenas tardes, Juan. Julieta, Eva, Julieta. Romeo, muy buenas tardes. ¿Cómo vas? A la cual le pido disculpas, sí. Público, lamentablemente. Ella, que es una mujer pulcra y sensata, que salía, como siempre, a darlo todo vestida de la mejor manera posible. Sí. Me he cruzado con ella cuando estaba cargando la estilográfica y miren ustedes... ¿Qué? El desastre que he formado con tu vestido. Salpica mucho. Dale, dale, más cerca. Ha salpicado la tinta, Ahí está, sí, ¿ves? Sí. Se me ha vuelto loca la pluma y fíjate. La has liado, Juan. Qué bonito que alboroto, otro paradito de pelota. Bueno, viene muy guapa. No, pero ha quedado muy bonito, muy bien. Ha quedado, es un estampado. Lo que no sé es cómo te salpicado por detrás también. No sé qué he hecho. Porque yo he aprovechado. Bueno, pues todo el mundo bienvenido. Nosotros tenemos que saludar al público que hoy nos acompaña, que no es la primera vez que viene, la mayor parte de ellos. ¿Ah, sí? Han estado ya aquí, sí. Y fíjense qué mérito tienen, vuelven, no son rencorosos. Hombre, claro que no, Juan. Estuvieron pero aquí. Yo creo que cuando vienen. Y a pesar de las secuelas, que algunas son muy evidentes, problemas psicomotrices que arrastran desde hace generaciones, pero bueno, ahí están sentados. No vienen de un lugar, sino de dos. ¿Por qué? Pues si luego no os podéis ni ver los de un pueblo del otro, ¿por qué? Mira, pues como una de un así. Pueblo se case con otra de otro pueblo, ¿qué? Ni le hablan ni nada. Anda ya. Te lo juro. Ellos son así. Fíjate cómo serán que esas mujeres que tú ves ahí, en algún momento de su vida, le han disparado al ombligo del santo. ¿Es cierto que le tiráis altramuces al ombligo del santo? ¿Y la que no acierta se queda soltera? Uy, que se están callando. No, no es este público, me he equivocado el guión, ¿no? Estás equivocado. ¿Estamos sí. aquí o nos hemos dormido? ¡Venga! ¡Ay, la madre! ¡Uy! Esta tarde... ¡Vamos! Dios nos santo. Acompañan Posadas y algunos también desde Hornachuelos, Córdoba. A ver, un momento. ¿Hay sí. verbena de Santiago? Sí. Vale. ¿Y no le tiráis al... ¿No sabéis esa tradición? De que no. se le tira... Pero de... A ver, ¿de qué pueblo venís? O sea, tiene verbena, tiene fiesta. Sois de ese pueblo, pero no es lo que estoy diciendo. Vale, pues sigue el programa, Eva. No he pasado vale, el casting. Vale, gracias. No has pasado el casting. Continúo yo dando las gracias a este público que ha traído muchos kilos de alimentos no perecederos. Una barbaridad. 123. Sí, señor. Oye, ¿cómo lo has leído? Porque es que nada más ver de aquí. Un, dos, ¿has tres. Cálculo mental siempre se te ha dado muy bien. Sí, es lo único que se bueno, me Bueno, ¿cuánto llevamos hasta ahora recogido? Hasta a ver ahora, si eres tan mira, listillo. Es muy fácil decirlo, porque venga. Sumado a lo de ayer, que quiero sí. recordar, eran 20.400... Verás que lo va a decir y todo bien. 31. Luego deben ser 20.554. Sí. 20.554, efectivamente. ¿Te ha gustado? Bueno, y merienda también. La verdad es que nunca contamos los kilos, contamos la barbaridad. Espera un momento, que es que me encanta. Porque Juan, yo estoy buscando título para una serie de televisión venga, y ya. acabo de dar hoy ay, con pues él. Yo soy actriz, Juan y medio. Vale, apúntate, pues... luego si eso ya te llamamos. No me digan que no es bonito para una serie de televisión. ¿Qué? Te han cogido el pan chulo. Las crocheteras. ¡Ay, qué bonito, me encanta! Sí, en señor. El papel estelar, James Scurry, Agatha Peace y Cara Cable. Mira, las crocheteras. Oye, las crocheteras, pero posadas. Qué bonito. Muy ¿es bonito. Que hacéis crochet? ¿Quiénes hacen crochet, por favor? Mira, ahí están las señoras. Ahí. Solo las son parejas. Bien. ¡Ay, Juan! ¿Qué es el primer muñequito que tienes el pelito blanco? No. Tengo ya más, por ahí había. Estás muy guapo. Estás muy guapo, Juanito. No, pero creo que... Miren ustedes, qué bien han acertado. Como Eva ya... Porque... A ver, este... Ay, está muy gracioso ahí también. Sí, qué simpático el público de hoy. Estás muy simpático. Oye, pues lo han hecho... Oye, esto tiene un trabajo, ¿eh? Madre hombre, mía, qué bonito, y me y encanta. Y como que lo vamos a guardar. Hombre, claro. ¿Esto lo habéis traído para regalar o os lo tenéis que llevar? Para regalar. Pero, a ver, un momento. ¿No a qué? Porque he preguntado y decir para no. Para nosotros, dice Carlos. No para nosotros. Para nosotros, no. Ay, Juan, que sí.
estén atentos porque los médicos están revoltosos, que están ahí nerviosos y deberías enchufarles, que están ahí, están preocupados porque van a hablar. Bueno. Pero bueno, aquí tenemos de todo, ¿eh? Tenemos embutidos, sí, una barbaridad pan. De cuñas, que ya están todas rifadas, que lo sepas, petisú, diferentes tipos los de los médicos dulces, están saliendo en la tele, ¿no lo has visto? Dulces. Bueno. Y ahora seguimos, ya sí que podemos darle sí, paso a ellos. Sí, hablabas tú de unos médicos, Juan. Hablaba unos de unos médicos que vienen Juan. De Iberoamérica. Vamos a decir a partir de ahora siempre que podamos Iberoamérica, porque se apunta a Francia, se apunta a todo el mundo, se apunta a lo de América, y eso es una cosa de Portugal y España. Y ellos han venido de allí. ¿Es verdad que habéis venido de allí? Sí, tiene señor. Mucho mérito público. Ayudan a personas sin recursos, Juan. Efectivamente. Y han venido, fíjense, muchos de ellos no hablan, de tímidos que son y de buenos, pero hay otros que sí, que son los que están nerviosos, cuando queráis, compañeros. Pero nuestras compañeras están ya al quite, Noelia López y Reyes Medina, adelante. Adelante. Pues aquí estamos, como dice Juan y Eva, muy bien acompañados, así que hablan porque tienen hoy muchas cosas que contarnos estos invitados que hoy nos acompañan. Son auténticas eminencias en su campo, son cirujanos, enfermeros, anestesistas y otras muchas especialidades sanitarias de nuestros hospitales andaluces que hoy vienen a contarnos cómo han cambiado la vida, cómo han ayudado a cambiar la vida a personas al otro lado del charco, Reyes. Así es, Noelia. Pues son en total 27 profesionales que, como bien decíamos, han ido hasta Iberoamérica para cambiar la vida de muchas personas y, entre otras cosas, han llevado a cabo cerca de 1 millar de intervenciones sanitarias. Esta tarde nos van a contar cómo ha sido esta aventura que pusieron en marcha hace ya más de 20 años. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias porque sabemos que es muy complicado, están todavía con el jet lag, acaban de aterrizar casi en sus quehaceres de médico, de enfermeras también aquí en España. Fernando es uno de los precursores de esta iniciativa. ¿Cómo nace todo? Bueno, realmente yo creo que nace por una idea de ser bohemio en nuestra profesión. Nos casamos hace 23 años con Eva, que está aquí, y decidimos que las primeras vacaciones que tendríamos juntos era conociendo otra realidad, ¿no? Otro mundo en el que, bueno, somos médicos, pero aquí lo tenemos todo y queríamos saber algo que desconocíamos, si podíamos trabajar en un sitio incómodo. Y ahí nos lanzamos. Nos lanzamos con la idea de conocer sin saber en qué iba a terminar esto, en esta aventura que es Ibermed, Médicos con Iberoamérica, y que es otra familia, ¿no? Una gran familia. Comenzasteis con profesionales, algunos de ellos que están aquí hoy, como Pepe, físico clínico. Hace 19 años embarcaste en esta aventura, Pepe, sí. Y llegabais a lugares donde no había ni luz ni agua. ¿Cómo os apañabais, no?, para operar? ¿Qué hacíais en bueno, esos momentos? Pues, salíamos adelante como podíamos, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que llegamos, apenas había 2 quirófanos y uno era un pasillo, ¿no? La luz se nos iba de vez en cuando, teníamos que andar ahí poniendo un grupo en el estrógeno en marcha. Pero yo creo que la voluntad y las ganas de colaborar y de que no te superen las circunstancias es lo que te hace seguir adelante, ¿no? Con lo cual, a lo largo de los años hemos visto cómo ha ido progresando Obras Sociales donde trabajamos y ahora mismo, pues, la verdad es que tiene cierta sostenibilidad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues seguimos colaborando con ellos, sobre todo en temas de infraestructura, y luego cada año, 15 días, pues hacemos eso, del orden de 800 intervenciones clínicas y del orden de 300 cirugías, ¿no? Pasar de eso a, como me contaba, que el primer año llegaron y allí se operaba en los pasillos. Imagínense el cambio tan radical. Y es que ellos, cuando llevaron la primera máquina de rayos X, decía que prácticamente parecía que habían hecho magia. ¿Ustedes pretenden, Fernando, trasladar la misma calidad médica que ustedes imparten aquí en Andalucía? No la misma, sino más todavía. Mucho más, ¿no? Porque aquí tenemos los recursos para las complicaciones, pero allí no. Allí no tenemos capacidad de reacción. Operamos a un paciente y tiene que estar 100% garantizado su futuro, ¿no? Entonces, pretendemos, siempre nos ponemos en la complicación cuando estamos aquí planificando la cirugía, los cirujanos, los anestesistas, los enfermeros, pues intentamos siempre pensar que si sangra este paciente, ¿de dónde tenemos que traer la sangre? Si falta este aparato, ¿cuál puede ser sustituido? En definitiva, es mucho más complejo, pero a la vez esa imaginación continua hace que cuando vuelvas aquí, primero de todo, no merezca la protesta, disponemos de todo
una vergüenza hoy en día quejarse con lo que tenemos. Indudablemente podemos tener mejores medios, ¿eh? Eso no lo digo. Pero cuando lo comparas con lo que tenemos allí es complicado. Se valora mucho más lo que tenemos tener aquí. Esa discusión interna, ¿no? Eva es la mujer de Fernando y, bueno, también inició esta aventura junto a él. Cuando llegáis allí, todos estos profesionales de diferentes, bueno, especialidades, ¿cuáles son las operaciones más comunes, las que más realizáis cada vez que vais a estas zonas? Bueno, cuando en las primeras inspecciones no teníamos, como bien han dicho, pues no teníamos medios, hacíamos el primer año un poco la aventura, curas de cómo se iba pudiendo, y posteriormente ya vamos adquiriendo materiales y las obras sociales donde colaboramos han ido desarrollando todos los recursos y se hacen intervenciones pues de pariabdominal, de coloproctología, de otorrino, esas son las fundamentalmente y de patología biliar. Ya con la ayuda de ayuntamientos de Andalucía, de nuestros propios hospitales en algunos casos, llevamos los medicamentos, hacemos una lista de todo lo que creemos que nos va a hacer falta y empezamos la búsqueda para que eso, pues como han comentado, que no falte nada en ese momento. Decían ustedes, llevamos la medicina pues al nivel al que la estamos llevando a cabo en Andalucía, pero claro, allí siempre surgen imprevistos y suceden miles de anécdotas. Habría para estar toda la tarde aquí contando, pero hay una que nos ha llamado mucho la atención, en la que están involucradas Eva y Pepe, que terminó de una manera un poco peculiar, empezó trágicamente y terminaron cantando fandango. ¿Esto cómo puede ser? Pues fue una intervención quirúrgica de otorrino de una chica de 32 años, se llamaba Alma, y bueno, la dormimos con un relajante muscular sin saber que tenía un defecto en la metabolización. Entonces, cuando llegó la hora de despertarla, no despertaba, y probamos todo tipo de medios, no hacía nada, no había ningún tipo de respuesta. Y ya los quirófanos había que cerrarlos, la pasamos a una sala, allí estuvimos todos con ella a pie de cama. Y eso fue a las 2 de la tarde y la mujer se despertó a las 10 de la noche. Y en medio de eso, pues alguien propuso, oye, lo de la musicoterapia está ahora muy en alza, pues a lo mejor le sienta bien. Total, que aquí nuestro compañero Pepe, que le gusta la guitarra y el cante, pues le tocó un fandango y algunas cosas más. Y la señora, cuando despertó, nos bendijo a todos, muchísimas gracias, pero por favor quiero conocer al que me ha estado cantando, porque me ha dado mucha fuerza para... Y entonces vino Pepe y le volví a cantar, le di un abrazo y... Al que tocaba esa musiquilla, ¿no? Sí, sí, porque decía que la había como relajado mucho y estaba como más sosegada cuando le cantaba y... Bueno, está claro que sois un equipo muy unido. Sí. Sofía es enfermera. Entre todos los pacientes que tenéis, de muchas edades, ya hemos dicho, de todo tipo, también muchos niños operáis. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en los niños? Pues las patologías de los niños de allí son las mismas que tienen los niños de aquí. Pues tienen amigdalitis, tienen vegetaciones, tienen... muchas patologías. Lo único que no tienen es el acceso que tienen los niños nuestros a la sanidad. Entonces, para ellos es mucho más complicado. Vienen niños a operarse de amígdala, pero vienen con malnutrición. Vienen niños a operarse de vegetaciones, pero vienen chiquitillos del todo. Un niño nuestro que con 7 años pesa 25 kilos, allí a lo mejor pesa 16. Entonces, pues todo eso está agravado. Son niños que no saben cómo van a salir de allí, ni qué les va a pasar, ni nada. Solo saben que nosotros vamos allí y somos como sus ángeles de la guardia. Y lo que traes, no algo, ¿no?, que quieres enseñarnos. Es que ellos quieren que para los niños que hay aquí de colegios andaluces, que aportan sus huchas y que aportan hacen sus mercadillos navideños para colaborar con nosotros y buscar ayuda para poder ir nosotros allí, me han dado esto, que es lo que ellos les pueden aportar, y los ponemos a dibujar para que se tranquilicen mientras pasan al quirófano. Dibujos como este cada día me han dibujado, y esta es nuestra recompensa y la recompensa para todos los niños andaluces que les ayudan. Lo más bonito de todo. Qué maravilla, esto merece un aplauso, desde luego. Los que se van encontrando con historias como la de estos niños, historias que además se suceden en el tiempo, ¿verdad? Porque en el caso de José María, usted incluso llegó a conocer a un niño recién nacido prácticamente que se ha encontrado años después. ¿Por qué? A lo largo de los años pues te vas encontrando, ¿no?, sino muchísimas situaciones que te quedan grabadas para siempre, ¿no?
Yo quería explicar eso, que Ivermed tiene una parte de cirugía, que es la de la que estamos hablando, y luego tiene otra parte diferente que trabaja en otras zonas de Guatemala. Trabajamos en zonas rurales, trabajamos en aldeas, en zonas de montaña, donde no tienen acceso sanitario y no tienen acceso de otro tipo. Por ejemplo, estamos haciendo proyectos para poner cuartos de baño en los colegios, estamos poniendo cocinas en los colegios para ayudar a alimentar a los niños que asisten a la escuela. Estamos prestando microcrédito a gente que hace unas propuestas de pequeñas empresas, y estamos también dando formación profesional a gente de aldeas que no tienen posibilidad de formarse. Entonces son proyectos muy bonitos, proyectos que realmente cambian la vida de las personas, y que uno va viendo esos resultados, ¿no? Cuando tú ves a gente que viven del café, de trabajar de jornalero, que se levantan, no sé, a las 4 de la mañana, llevan toda la noche andando para el fin de semana aprender peluquería o aprender carpintería, y después el resto de la semana trabajan y al cabo de los meses pues empieza a pelar y a vivir de peluquero. Bueno, pues son situaciones que te quedan así para siempre, ¿no? Lo que me comentaba es de un niño pequeñito que, pasando consultas, porque allí montamos las consultas en casi en medio del campo, ¿no? En pequeñas iglesias, pequeños colegios, y la gente pues asiste para lo vean. Recuerdo un niño pequeñito, menos de un año, que la madre lo llevaba porque tenía fiebre, que no comía, que estaba malito, y realmente el niño estaba que se moría, ¿no? Entonces tuvimos que trasladarlo al hospital del Progreso, que estaba como a 3 horas en coche, hablando con la familia, y vino la madre con el niño. Lo dejamos allí, era una neumonía, con un derrame pleural, estaba el niño bastante mal, y lo dejamos allí ingresado. Al día siguiente fuimos a verlo y se había puesto tan malito que lo habían llevado al San Juan de Dios, que es el hospital de referencia allí en Guatemala, y nada, no había manera. Encontramos al niño, pero no encontramos a la madre, no encontramos a nadie. Después de buscar varias horas, la madre dormía allí en el pasillo, y bueno, le dimos dinero, contactamos con la familia, bueno, encarrilamos un poquito la situación, y nada, al final no supimos nada más de ese niño. Y este año pasado pues vino el niño con 4 añitos con la madre, ya recuperado, para dar las gracias. Bueno, entonces bueno, son historias que se os quedarán siempre. Seguiréis haciendo esta gran labor, y seguramente muchos profesionales sanitarios se animen después de esta entrevista. Hoy estáis aquí porque venís de realizar más de 200 operaciones en Guatemala. Enhorabuena a todos. Hoy, sin duda, lleváis a cabo una labor encomiable aquí en hospitales andaluces, pero esta que hacéis en estos países es para daros un gran aplauso, como el que os damos hoy. Y muchas gracias por estar con nosotros. Público, que alguien que se dedica a cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente demuestre que es de manera vocacional, que uno vive para eso, es algo tan grande que nos hace al resto de la sociedad sacar pecho y presumir de vosotros. Sí, sí. Es maravilloso. Tiene una doble vertiente. Por un lado es absolutamente fantástico, pero por otro yo me pongo en el lugar de ese paciente que llega a un quirófano y ve a un cirujano que tiene su mascarilla, sus guantes de látex, su gorro y una guitarra para tocar. Y yo, sin saber el repertorio, ¿ustedes se operarían? Sois maravillosos. Maravilla. Otro aplauso para ellos. Qué orgulloso nos sentimos de andaluces como vosotros. Fantástico. Ay, bueno, pero hay otra gente fantástica. Vamos. Que lleva... Sí, bueno, ¿cuántos años? ¿Más pues de más de años? Medio siglo, más de medio siglo. ¿Sí? Desde que empezaron, atiendan ustedes, y hoy que están aquí los médicos, empezaron por ponerle música barroca a un prospecto de laxante. Es que son fantásticos. Y esto es cierto, ¿eh? ¿Podríamos decir que son un grupo musical humorístico, Juan? Es que ellos crean instrumentos, ellos hacen los mejores juegos de palabra en castellano que yo recuerdo. Hay una canción de ellos, que yo cito de vez en cuando, sí, que dice: si yo amara a María, amaría a María. Es maravilloso. Este es uno de sus temas. Ellos son Les Luthiers, están aquí en Sevilla presentando su nuevo espectáculo, Lo Mejor de Les Luthiers. Imagínense, porque nuestra compañera Carmen Pardo ha ido hasta allí a ver qué les han contado. Aquí comienza un nuevo programa de... Yo no sé si pellizcarme, no sé qué hacer. Tengo la suerte de encontrarme con ellos porque están en Sevilla. Háblame un poco de qué va el espectáculo. ¿Te pellizco primero? Pellizcame, pellizcame. Lo que tú quieras primero. El espectáculo es una antología que estrenamos en Argentina en el 2014, que Viejos Hazme Reíres,
donde hay muchísima variedad de géneros musicales, siempre llevados de la mano de un hilo conductor que es Radio Tertulia, que da pie a los números musicales, donde dos periodistas de los que tienen que hablar de temas que no saben. Yo soy tertuliana. ¿Sí? ¿También hablas de cosas que no sabes? Algunas veces. Ah, bueno, más o menos así es el tema. ¿Cuál es el secreto para permanecer 52 años juntos? Hay un secreto. ¿No os peleáis? A ver. ¿Cuál era el secreto? Es secreto, no lo podemos decir, sí. Venga, pero por favor, os tengo que decir que duráis más que hasta los matrimonios. O sea, que es que hay matrimonios que duran muchísimo menos. ¿Cómo? Yo lo sé perfectamente. ¡Ahí suben las prisioneras! ¡Qué bellos tienen! ¡Qué bellos tienen los ojos! Respecto del trabajo y de la eficacia, nosotros tenemos un gran juez que es el público siempre. Que es una gran ventaja que tiene el humorista sobre el actor dramático, ¿no? Sabes si una cosa está funcionando y si la estás haciendo bien cuando el público se ríe, cuando debe reírse. Y cuando no, hay algo que estás haciendo mal, seguramente. Hay una cosa que me llama la atención. ¿Es cierto que no tenéis director? Es cierto. Estáis en los ensayos, ¿no? Sí. Entonces, ensayáis y normalmente te dirigen y te dicen, no, esto por aquí no. ¿Cómo se corrige? Bueno, entre nosotros, en el escenario mismo, pero necesitamos también poner una cámara abajo, en la platea, que nos filme y luego sentarnos y mirarnos. Entonces es más fácil decir, no, acá tenés que estar un poco más a este lado, a la izquierda, a la derecha, o decir tal cosa más claramente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un buen director en esa cámara. Tiene pata de palo y lleva un loro en el hombro. Un barco pirata. ¿Y cuál es su tamaño? Más bien pequeñín. Es como una cotorrita pequeña, la lleva acá. Digo que cuál es el tamaño del barco, hombre. ¡Ah! El barco, usted decía el barco. Yo pensé que usted se refería al tamaño del citácido. ¿Cuál es el secreto para que el humor de los Lelutier no tenga fecha de caducidad? Porque, por ejemplo, ahora el espectáculo que estrenáis es una antología de obras anteriores, no pasan de moda, son actuales ahora mismo. ¿Cuál es el secreto? Mucha experimentación, mucho ensayo y error con el público. Y tratar de no bajar los brazos de la crítica, justamente, de saber cuando estás haciendo algo que es de menos calidad que el estándar que nos hemos puesto, ¿no? Bueno, yo sé que dentro del espectáculo, aunque hay antologías, tenéis una parte nueva, que es recetas postreras, sí. Y entonces me habéis caído bien, me ofrezco como becaria, veo que no tenéis ninguna chica, yo quiero ser Clarita. Clarita. ¿Sabes que Clarita, te faltan como 40 años para ser Clarita? Clarita, que pero es yo... Es una buena noticia para ti. Pero a mí no me importa, yo envejezco en la escena. Entonces yo me he traído unos instrumentos para ver, cómo es, vosotros sois maestros de la música, pero yo para ver si paso el casting. Voy a repartir para que me ayudéis un poco. A ver, por aquí. Y ahora yo me he traído la sartén. A ver, demuéstranos. Entonces, vamos a finalizar este vídeo. Juan y Eva, lo mismo, ¿no? Vuelvo. Quiero que lo sepáis, ¿eh? Porque me voy con los Lelutier de gira, ¿eh? Vamos allá. Vámonos. A ver. Vamos. ¡Qué genial! Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Carmen, tú te vuelves con nosotras, que queremos tenerte aquí, no te vayas con Lelutier. Argentina y España, pero ahora toca Portugal, España, sí, España, señor. Portugal. Y lo hace además una voz que admiro muchísimo, que me encanta y que admiramos todos, por supuesto. Una voz que sigue una estela y que ha unido la música de España con la del país vecino. Portugal está con nosotros. María Villalón. ¿Qué tal? Bien, guapísima. Que me gusta tenerte por aquí. Y a mí, venir, de verdad, muchas gracias por invitarme. ¿Estás? Pues mira, muy bien, feliz aquí de estar con vosotros de nuevo, de venir a cantaros, a hablar con ustedes. Qué bien. Maravilla todo. Todo maravilla, maravilla. Sí. Bueno, que hace. Sigues la estela de Carlos Cano, uniendo la música, en esta ocasión de Portugal y España. Y lo haces tan bonito además, María. Muchas gracias. Me encanta, me encanta. Ya lo sabes que me encanta. Pues sí, ahora mismo estamos con Desde Ayamonte hasta Fado, que es nuestro espectáculo en el que
unimos, como bien dices, nuestro folclore con el folclore portugués, le damos una vuelta a canciones de toda la vida y a la vez que le rendimos homenaje a la figura de Carlos Cano. Así que estamos muy contentos porque es la música que más me gusta y la que vivió desde pequeñita, y eso es muy importante a la hora de cantar. Estás en plena gira. ¿Dónde te puede ver la gente ahora, María? Pues mira, de Ayamonte a Faro. No, pero tenemos alguna más. Hay más giras, sí, más. Por ejemplo, nuestra próxima fecha es el 21 de septiembre, el próximo sábado, en Sevilla. Luego tenemos Granada, Ayamonte, Vélez Málaga, Fuengirola, Murcia, Utrera, Barcelona. Bueno, pueden elegir. Bueno, o sea que no paras también, Murcia, sí, lo has dicho. Me la hace, me la hace. Sabremos más de ella, la vamos a escuchar cantar, pero nos pide paso la publicidad. Venga, hasta ahora. Este sábado solo puedo. Las 4 y 6 están aquí con María Villalón y con La Caña. Y con La Caña. Ambas dos, estamos hablando de ese trabajo de Ayamonte a. Desde Ayamonte hasta Fado, un juego ahí de palabra con la frase de la canción de cada vez. A mí me gustan mucho los juegos de palabra. Y a mí también. Bueno, hemos hablado de la gira, hemos hablado del trabajo y ahora, ¿de qué tenemos que hablar, Eva? Pues tenemos que hablar del tema que nos va a cantar ahora, que estamos deseando escucharte y pues queremos saber qué tema nos vas a cantar. No, ¿y quién te acompaña? Ah, eso, pues mira, os vamos a cantar una canción preciosa acompañado con Ismael Sánchez, un aplauso para él maravilloso de mi banda. Y os vamos a cantar una canción preciosa y maravillosa que son Las Habaneras de Cádiz. ¡Oh, qué bonito! Las Habaneras de Cádiz, María. Me voy para allá, venga. Deseando escucharte, vamos allá. Que no me caiga. Muchas gracias. Vamos allá. Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, que aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta que es plata quieta rompían contra las rocas de aquel paseo que al bamboleo de aquella boca allí le llaman el malecón. Y había coches de caballo y era por mayo, sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían ahí tierra mía, desde mi Cádiz el mismo son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza huerto, y aún pregunto quién me lo cantaba, que tengo un amo en La Habana y el otro en Andalucía. Hoy te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que en la mañana que apareció en mi ventana de La Habana colonial. Tocáis la catedral, la viña y el mentijero, y verán que no exagero si al cantar La Habanera repito: La Habana cae con más negritos que hay en La Habana con más salero. Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una habanera, la misma manera, tan dulce y galana y el mismo compás.
por la parte del Caribe, así se escribe. Cuando una canción tan rica, canción de amores, se la dedica a los trovadores, a una muchacha o a una ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te lo explico, porque te canto este tango que sabe a mango, esta banera de esta manera, de Piriñaca y de Carnaval. Son de los puertos, dulzor de guayaba, Guantánamo y Rota, que lo canta ya un coro en la plaza. Que tengo un amo en La Habana y el otro en Andalucía. Hoy te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que en la mañana, y apareció en mi ventana de La Habana colonial. Tocáis la catedral, la viña y el mentiero, y verán que no exagero si al cantar la habanera repito: La Habana cae con más negritos, cae en La Habana con más alero. La Habana cae con más negritos, cae en La Habana con más alero. La Habana cae con más negrito, cae en La Habana con más alero. Muchas gracias, Ismael Sánchez, la guitarra. Gracias. Muchísimas gracias, maravilloso, María Villalón, María. Siempre. Muchísimas suerte. Gracias, de verdad. Y enhorabuena. Gracias. Hasta la próxima. Con qué gusto, canta, qué bueno, bonito. Ahora, desde aquí, vente, sí. Sígueme. Venga, yo me voy para nos allá. Nos han dicho que nos vengamos, sí, al centro del escenario. Sí, señor. ¿Por porque qué? Hay que recibir a todos los tuyos, a sus... Hombre, como que mañana en la gran final de Gente con Arte tenemos aquí a los 6 finalistas. Están con nosotros Gori Muñoz, Jesús Castilla, Lidia, Isabel España, Aire Flamenco. Aquí les tienen. Por aquí, muy buenas, como ir pasando, bienvenidos, hola. Aquí, vosotros. Poneos aquí. Ah, vale. Bueno. Porque yo puedo aquí estar, les tienen. Fíjense si tienen mérito, quédense con sus caras, que ya muchos de ustedes les conocen. Porque ellos comenzaron como participantes. Después lograron quedarse como concursantes y han ganado, ay, por género, ya son finalistas, mañana es la gran final y tan solo, atención, habrá un ganador de Gente con Arte. Pero para eso, primero, tiene que haber un ganador por géneros. ¿Cómo estáis? Nerviosa, ¿cómo lo lleváis? Nerviosa. ¿Os estáis preparando o no? A ver, hombre, contadme un poquito. ¿Cómo habéis vivido todo este proceso? Pues, por mi parte, bien. Muy una experiencia, como otra, no como otra cualquiera, al revés. Una experiencia bonita. Tú que llevabas tantos años, yo, también, claro, en el mundo del flamenco, Gori. Pero no tiene nada que ver. ¿Verdad que no? He hecho, por muchos años que lleve, por mucho tiempo que lleve en un escenario, no tiene nada que ver. Estamos hablando ya que te ve casi toda Andalucía, te ve España, toda te ve España, ¿me entiendes? El mundo entero, por entonces el mundo entero. Entero. Entonces te ven en la calle, te saludan, una experiencia que es muy bonita, la verdad. ¿Hay mucha competencia o qué? Aire Flamenco, vienen, ellos cantan rumba, vienen de tu tierra, Juan, vienen de Almería, lo hacen maravillosamente. ¿Cómo habéis vivido vosotros esta experiencia? ¿Qué tal está resultando? ¿Estáis preparados para mañana? Bueno, por lo menos lo intentamos, ¿no? Está, la verdad que los nervios están un poco a flor de piel, pero intentamos... Concentrado, muy concentrado. Ha sido difícil, pero bueno, estamos ahí en pleno. Bueno, haber llegado hasta aquí ya. Hombre, ya supone, desde luego. Fíjate. Y más hoy, la verdad, porque Almería con la lluvia se ha destrozado. Sí, señor, así que. Así que, pero bueno, bien. Bueno, pues desde aquí todo un besito muy fuerte para Almería. Que... Para todas las zonas afectadas. Para todas las zonas afectadas, por supuesto. Bueno, a ver, mañana, como decía, va a haber un ganador por género. Nos falta Iván, por rumba, que esta tarde no ha podido acompañarnos. En flamenco están Jesús Castilla y Gori.
en Rumba están, como decía, Iván y Aire Flamenco, y en Copla, Isabel España y Lidia. Bueno, tengo que decir que Candela, porque Candela pesa ya 800 gramos, ¿eh? Eso es. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotras? ¿Ya sabéis? Tengo que competir con dos. Claro, tienes que competir con dos, Isabel, a ver qué tal. Tenéis que cantar un solo tema cantado de tres estilos diferentes para haceros con él título de ganador de Gente con Arte. ¿Estáis preparados? ¿Cómo lo estáis preparando el tema? A ver. Bueno, es que hay pues, mucha competencia, hay, ¿verdad? Sí, y hay que prepararlo cada uno en su género, ¿no? Claro. Nuestro estilo cada uno. Darle un poco su toque, ¿no? Claro, darle, sí. Si el de flamenco lo tendrá que aflamencar, la copla vale. No, porque ya es copla, sí. Y la rumba pues tendrá que arrumbarlo un poquito. Vale, pero ahora en momentos de nervios, pero... ¿Estáis conmigo en que Manolo no tenía que haber estado en este programa? No, Juan, Manolo lo pasa fatal, ¿verdad? Manolo Sarria. Sí. Porque, claro, David Palomar, juez de flamenco, Marta Quintero, la jueza de copla, Isabel Lobato de rumba, y él, el pobre, cuando hay empate y todo, tiene que decidir. Ya, pero Manolo, que de verdad, en serio, pero si Manolo no se ha enterado todavía de qué va el programa, ¿se lo podéis explicar? Un papel, un boli, explicárselo, está perdido. Hombre, siempre es bueno que haya alguien de la calle, ¿no? Se suele decir, ¿no? No, no, que esté muy bien dicho, recogido de la calle, que es... Hay que darle un poco una oportunidad también, ¿no? Sí. Una oportunidad a ese muchacho poquito, que está empezando. Un poquito de vida, ¿no? Qué pena, con lo casi gracioso. Poquito. Claro, le da un punto gracioso, ¿ves lo que te dicen? Bueno, claro. Aire Flamenco tienen razón, Juan. Sí, claro. Pero se lo están perdiendo mañana. Yo prefiero que esté ahí, a que esté suelto. Yo tengo... Ahí lo estamos viendo. De verdad que yo tengo que decir que ha sido todo un placer estar con vosotros, descubrir a tantísimo arte, tanta gente con talento en Andalucía... Que nos único, y un programa presentado por Eva Ruiz, de este aplauso. No, pero de verdad. Para Eva Ruiz. Que lo hace muy, qué buena, muy bien. Porque si llego a hacer eso yo, os enteré, pero lo ha hecho ella, que es una sana. Mañana a las 21:40, 10 menos 20 de la noche, aquí en Canal Sur, Gente con Arte, gran final, en la que los seis finalistas se la van a jugar todo. Oye, yo no deseo... os lo perdáis, procurad estar allí. En serio, sí, sí, van a estar. ¿Vale? Yo deseo muchísima suerte y también la enhorabuena, claro, porque en definitiva ya sois ganadores. Claro que lo sí. Sabéis. Ya habéis destacado todo entre 20. Todos. Un aplauso, sí, para ellos. Suerte. Muchas gracias. Hasta suerte. Siempre. Bueno, toca presentar invitados, ¿no? Sí, señor. Voy que parece a empezar... que nunca se llega, porque Henry tiene algo... muy bueno para contar, que me ha dado las gracias en cuanto me ha visto. ¿Ha visto? Increíble. Primero, Juan, porque ella tiene esa disposición, ella es una mujer así, pero además es que tanto ha cambiado su vida en tan poco tiempo. Pero para bien o para mal. Para bien, Juan. Henry, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ocupa esta tarde sillón doble? Oye, venía al programa con la intención de cambiar su vida hace 5 meses... y en un principio no creías, porque ella se cansó un poquito de llamar, veía que con este no, con el otro, parecía que no lo iba a cuadrar, y madre mía, hasta que di con el hombre que yo quería. Pero bueno, es que también has tenido suerte. Pero menos mal que esa intuición en un principio que te falló, continuaste porque decía, bueno, ya es que me da vergüenza, no lo voy a dejar plantado, yo creo que no va a ser el caballero. Dejó todo en manos del azar público y al final la suerte le sonrió. Me ha acompañado. La ha acompañado totalmente. Totalmente. Y gracias. Y ha podido traer el collar que trae de flores, que le ha roto, claro, el pescuezo. Pero que va muy guapa. Va guapísima. Muchas bueno, gracias. Luego nos va a presentar al caballero que le ha devuelto la felicidad, al que he conocido gracias al programa y le ha cambiado la vida desde entonces. Gracias, sí, por estar aquí también para contarlo. Muchas gracias, Henry, a ustedes por hacer este programa. Enhorabuena. Que no tenéis nunca que terminarlo, porque esto es para hacer muchas personas como yo feliz. Bueno. Qué bien. A ver si hay suerte con nuestros dos invitados de hoy. Ojalá que tengan, tomen buena cuenta esas personas que les cuesta, ¿verdad?, dar el paso de llamar al programa, dar el paso de olvidarse del que dirán. Gracias, Henry. Pues hay que llamar. Sí, señor. Y dar las gracias mil veces a ustedes. 955 25 27 27. Henry lo está diciendo, lo dicen muchos de nuestros invitados. Quizá llamando ese teléfono pueda cambiar esa situación de soledad que hasta hace muy poquito sufría Henry, sí, y también tu compañero. Luego vamos a saber la de años que llevaba solo y ya, mal. Ya. Saludamos también, porque ese teléfono marcó nuestra invitada Mirta. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. 65 años tiene esta mujer, que madre mía, qué vida. Divorciada. Viene de mi tierra, de Torremolinos, sí, Málaga. Argentina de nacimiento, aunque tú ya eres andaluza, llevas 30 años completamente viviendo aquí en Torremolinos. La mitad de mi vida.
a La Paseaca. Sí, señor, tus hijos se han criado aquí ya totalmente. Pero mira el acento argentino en La Paseaca. No, no, siempre, todos. Mira, los andaluces que se han criado en Francia vienen hablando como ya que salieron del pueblo. El acento se queda metido en el cerebro sí, y olvídate. Completamente. Completamente. Pero tendrá muchas expresiones también andaluzas, ¿verdad, Mirta? Totalmente. Muy emocionada, es muy contenta de vivir en Andalucía. Realmente esto es maravilloso. Maravilloso. Lo principio sonaba andaluz y después maravilloso. Y me siento andaluza. Claro, hombre. Ya, eso es lo ya más te digo, 30 importante. Años pues con tus hijos. Los de Posadas también han dicho que... Ellos también se sienten andaluces, oye. Los dos nachuelos, pero los de Posadas, ¿eh? Bueno, aquí en Andalucía nos contará dentro de un ratito Mirta que fue donde su matrimonio, bueno, comenzó a hacer aguas y tras 36 años de matrimonio decidiste poner punto y final. Conoceremos todos los detalles de tu vida, una vida que ha dado para mucho desde tu infancia, una vida muy intensa y con muchas vicisitudes en esta vida. Luego la vamos a conocer. ¿Cómo no? Saludamos a Rafael también. Bienvenido, Rafael. Gracias. Este caballero, que vamos a escuchar su historia inmediatamente, tiene 83 años, viudo, viene desde Andújar, en Jaén. Enviudó hace 20 años ya de su primera mujer. La soledad arremetió de nuevo contra él cuando hace 8 meses perdió a su segunda compañera. Bueno, vamos a intentar poner fin a esa situación. Para ello te voy a dejar ya con el maestro. Voy a pedir los trastes. ¿Pero ha venido el maestro? ¿Eres tú? ¡Ah, yo! Claro. Pues me ha dejado... Oye, perdona que esto está pasando aquí un poquito desapercibido. Hoy es viernes. Sí. Otro viernes más. Otro viernes más que tienes... Yo estoy esperando. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer de qué? ¿Que te la quito o no te la quito? Yo no me toco la barba en un viernes 13 ni muerto. ¿El lunes hablamos de ello? Viernes 13, público. ¿Qué se ha dicho toda la vida? Viernes 13, viernes 13. Déjate afeitar por Eva. Toma, llévate esto que te ponga superstar y coge el camino. Estamos con las corcheteras. Entre el público, háyanse mujeres que dominan el arte de la aguja, el arte de frío. Ellas consiguen dominar tejidos y instrumentos que ayudan, pero cuidado porque es que él, ahí donde le ven, es conocido como el abuelo costurero. ¿Cómo lo veis? ¿Por qué? Pues porque en un bolsillo tiene un dedal, en otro tiene hilo. Claro, el abuelo costurero. ¡Rafael! Que vienes de Andújar. ¿De Andújar? Jaén. ¿Qué edad tienes, Rafael? 83. ¿Llevas viudo 20 del primer matrimonio? 20 años. 8 meses del segundo. Y atención, público, pido, por favor, que... intenten ayudarme. Este hombre tiene 8 hijos. 30 nietos. Y ahora les digo que me digan una cifra de bisnietos. 20 han dicho, allí han dicho 10, más. Por ahí han dicho, ¿quién ha dicho 40? ¿Quién ha dicho 40 más? Ahí han dicho 60 más. Tiene este hombre 61 bisnietos. ¿Y Juan? Único, 61 más 30 más 8, así de claro se lo digo. Son 100 personas sin contar las yernas y los nueros. Cuidado. Bueno, pues no hay cumpleaños de todas estas personas y santo que les he dicho que se acuerde él. De ninguno se acuerda de... ¿Cómo te vas a acordar de esto? Esto es imposible.
¡Joder, qué barbaridad! Mire, público, dice este hombre que la soledad le está consumiendo y yo he leído las observaciones que me hace aquí Rocío y dice, miren, la desesperación es muy mala, ¿eh? El miedo y la soledad, tremenda. Dice, el pobre llamó a los 2 meses de enviudar, luego se arrepintió, le pareció que era pronto y que estaba haciendo mal. Ha sumado a esos 2 meses en los cuales ya no podía más, 6 meses más, pero les digo, haciendo de tripas corazón porque él está amargado. Y aunque él reconoce que algunas personas pueden pensar que es pronto, es tan fácil como que no aguanta más la soledad. Está sufriendo. ¿Qué hacemos con él? ¿Le dejamos otro año tirado? No sé, ¿cuánto? ¿Para quedar bien con la sociedad? ¿6 meses? O sea, ¿que creen ustedes que hace mal viniendo? ¿Le podemos decir cuándo va a encontrar pareja? ¿Alguien se lo puede garantizar? Si no se pone en el camino, ¿va a llegar alguna vez? ¿Vale? Y si vas en el camino y necesitas posadas, pues lo que tú... Nada más que hablar con él. Bueno. Has tenido suerte en la vida. 2 mujeres, 2 joyas. ¿Y Juan? Eso no le pasa a prácticamente nadie. Mira las de Hornachuelos y estas están todas solteras. Está todo eso, no. 2 mujeres muy buenas las 2, Juan. Pero eso es un milagro. Y más como tú lo has hecho, que yo me he quedado cuajado. Que tú te acerques, es que no lo quiero contar porque público, esto es de otro planeta, lo tuyo. Sobre todo la segunda mujer. Bueno, la segunda señora a la que trató, estuvieron juntos 15 años, pero público, llegó el Alzheimer. 1 año y medio duró esta mujer que fue otra compañera maravillosa. Buena, 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 Juan, también. Has sido un hombre afortunado en el amor, estás agradecido, pero ahora lo estás pasando mal. Ma. ¿Qué te pasa? Pues nada, que la soledad, pues, está uno solo, Juan. ¿Estás bien de salud? Sí, yo estoy muy bien, yo no tengo nada más que hace 7 años me operé del corazón por aquí, me pusieron 3 válvulas, entonces pues en Reina Sofía y estoy muy bien, y yo no he tenido un fallo, no he tenido nada, lo que me tomo una pastilla por la mañana del 5 y otra de 2:30 por la noche y ya está. Bueno. Y estoy bien, yo... Ya, pero como, mire, público, él tiene una teoría y hoy necesito la colaboración del público. Él dice que cuando uno de la pareja va a cascar... Se tienen que ir los 2. Él dice que cuando uno ya se muere, que se tendría que morir el otro. Que levanten la mano las personas del público que quieren cascar con su pareja. Vale. Aquello... Miren, de todo el público, 2 personas que además no tienen pareja, están solteras, ¿vale? Público, yo lo veo bien, pero yo le diría a esa pareja que se te va yendo, le dices, vete tú adelantándote, que yo voy, a ver, yo voy ahora. Adelántate tú, ¿vale? Y ya si eso voy yo, hoy no. Homenaje a Mota. Cascar los 2 leches. Bastante casca ya el día de la boda, que afecta a los 2. Date cuenta, nadie del público se ha querido ir con su pareja. Que le... Ha dicho a la pareja que me voy a cascar yo por el otro, pero ¿qué me estás contando? Madre mía, ¿ahora cómo volvéis allí a posada ya? Con razón el nombre, las corcheteras, ¡ay! Las crocheteras. Bueno, este hombre cuenta que a día de hoy todavía se levanta y le da un beso a la fotografía del retrato que le hicieron en su momento a su mujer, pero ha perdido la ilusión y una de las distracciones de este hombre es la costura, ¿en serio? Pero... Es mi entretenimiento, la costura.
¿Pero, y qué? ¿Pero ves bien todavía en hebras? Sí, Juan, porque me he operado de esta tarata que tenía. De hecho, estás operado de todo. Rafael. Y claro, al hacer el fruncido se me... ¿Qué creíais, que no? A ver, porque esto vamos, me falla. Vamos, Juan. Venga. Mira, te voy a decir, esto es un maniquí por su tamaño y en este tamaño es un manicón, ¿vale? Que es, hombre, por el tamaño. No. ¿Tú sabes hacer un...? Porque a veces me pincharon y luego se me aflauta la voz. ¿Qué vas a hacer? Madre mía. ...77... vendido íntegramente. Ah, estás... ¿Vas a hacerle el traje al maniquí? Joder, cómo mola. ¿Y quién te enseñó a ti esto? Silencio. 38. Vale. Y aquí despedimos el ombligo, de el pecho, la espalda, y ahora queda... No habla mucho cuando está trabajando. Voy a ir contándoles yo que él aprendió porque venía de trabajar y ayudaba a su mujer, que era costurera. Él no dice que sí, pero tampoco dice que no. Entonces seguimos avanzando. Esto es lo que... Esto es lo para hacerle el traje. Para hacer el traje a esta señora. A este maniquí, sí. Al maniquí se necesita 4 metros de tela. ¿4 metros de tela? De tela. Pues yo qué sé, porque la cortina que hemos quitado ahí... Pero... Único. Pero, que los vestidos, pero si... la tela, esto tiene mucho entretenimiento porque no es solamente el hacer, sino que ahora tienes que cortar... Espera. Ponte ahí. No. Venga. Te has quedado muerto de lo que me mide la pata, ¿eh? 115, seguro. ¿Cuánto te sale? O 101, 101. Siento ruido. Parte, Juan, dice, bueno. A ver, ¿cuánto tengo de cintura? No llego al metro, público. Madre mía. Bueno, pues le enseñó su mujer. 90, y él a día de 7. Hoy hace cojines, hace cortinas, mete dobladillos. ¿Sí o no? Rafael, ¿qué se te ha perdido ahora? ¿La escucha? Esto va a dar mucho de sí. Vale, ahora ya está, ¿no? Ahora vamos a medir. ¡Ay, güey, qué está listo! Necesita. Pero... Hay una cosa que no entiendo. Ha medido la pierna por delante y ha salido 101. Y la ha mirado por detrás y es la misma pierna, 101. 101, la misma. Ahora necesita 3 metros y medio para hacerte el pantalón. Que yo necesito más tela para el pantalón que la mujer para el cuerpo. Menos. Pero, ¿y qué? ¿Con qué coges? ¿Esto, por ejemplo? Esto, Juan, mira, esto no se hace así. Esto para hacer... A mí no me gusta cómo está hecho. Para hacer una cortina o hacer un almohadón o hacer cualquier cosa, no se hace así, porque lo primero que hay que hacer es esto. Hacer así, hacerle hilvanarlo, que entonces es cuando se mete por la máquina. Porque si lo metes así, la costura no sale de derecha. Lo vas a ver y ahora lo vas a probar, lo voy a probar. Para que la vea. Bueno, él con su mujer de maravilla muchos años. Al principio no llegaban los hijos. No sé si sabía si él servía o ella servía. Luego, de una vez, dice él que se desatascó el tapón, empezaron a llegar. 8. ¿No vive toda la familia en Andújar? No, vive una... ¿Cómo vive va a vivir si no cabe lo que tiene? Otro en Castro de Río, otro en Bujalance. ¿Has trabajado fuera de España? He trabajado en Alemania, Francia y Suiza. Mira, Juan.
pero no sale derecha porque no está hirvanado. Al estar hirvanado una prenda, pues entonces la máquina va derecha para donde se hirvana. Vale, vale. Hirvanar vale. Quiere decir, pues sí, es una sí, puja, sí, coges el hilo y hirvanar y hacer así. Hirvanarlo, hirvanarlo, hirvanarlo. Entonces ya vas derecha a la máquina, derecha, 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 y ya es cuando se hace el cosido. Oye, ¿tienes yo tú? Les hice a mi mujer un vestido para a la primera que murió. Entonces cuando salió aquella ropa de estampada, le hice un vestido estampado de rizo y cuando se lo corté, pues le estaba bien. Pero cuando fue a probárselo, fue de la segunda, no de mi primera hija, de la segunda, pues no le venía, le estaba estrecho. ¿Qué te pasa? ¿Que yo lo he cortado bien? No me lo digas. Es que me duele aquí, es que me duele aquí. Digo, vamos a ir al médico. Fuimos al médico, dice, es que su mujer está embarazada. ¿Qué me dice? Y ya... Pues a ver, un momento. Tuve la segunda... O sea, que tú lo habías hilvanado antes de hacerlo. Habías hecho el vestido, estaba ya nada más que para probárselo, para meterle la máquina. Y entonces, a la primera le venía bien, pero cuando fue a probárselo, no le entraba. Ya, ya, claro. Porque ya estaba. Y entonces la lleva al médico y dice, tengo una... Oye, una cosa, ¿la familia qué ha dicho de que vengas al programa? La familia, muy bien, está mi hijo. ¿Qué hijo? ¿Cómo se llama tu hijo? Antonio. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Tu padre es un encanto, es un fenómeno de simpatía y de salud y de energía. ¿Qué os parece que quiera el hombre encontrar una compañera y dejar de estar solo? ¿Para vosotros también os parece pronto o comprendéis la situación por la que él atraviesa? No, porque está solo y yo lo veo bien. Porque cuando se mete en su casa y cierra la puerta, es que se ve solo. Es que yo vivo en Andújar, porque yo vivo en un pueblo, en el Carpio. Sí. Y voy cuando puedo, voy a verlo. Él ha celebrado una boda en el Carpio. Sí, cuando se casó en la segunda pareja, sí. O sea que andaron... Tengo las fotos aquí, que los he mandado. Sí, sí, los tienen ahí las compañeras. Pues está claro que representando un poco a la familia viene tu hijo, a la gente ve todo bien que dejes de estar solo. Todo bien, sí, ya yo ¿Te no. habrán dicho que te vayas con sí, ellos? Sí, no sí, querrá, sí. ¿Verdad que no? No, no, no. Porque él se apaña solo y no quiere... No, yo no, porque yo no quiero que ellos tengan más carga, porque mis hijos todos tienen muchos hijos, tienen su marido, y yo no quiero ser ningún estorbo para ellos. Y pues yo todavía, Juan, pues me manejo bien, yo friego, yo plancho, yo me entretengo mi máquina. Tienes yo tu pinto, carnet renovado de conducir. Tengo mi cocina, tengo mi carnet que llevo 49 años con él, tengo mi coche. Pero que no tengo la compañera, que me han ido dos mujeres muy buenas, muy buenas, y me han ido y no tengo ninguna. Juan, ya ha llegado la feria que terminó hace 4 días y yo ni siquiera he ido a ver la feria. Porque pero no le has dicho, solo. Pero no le has dicho nada a ninguna señora de Andújar. Yo no le he dicho a nadie nada, porque Juan no le he dicho a nadie nada, porque todavía el sentido no me acordaba todavía, porque todavía me acordaba mucho de mi mujer. Porque ha sido una mujer... Las dos. Las dos. Una y la otra han sido buena. Juan, yo no puedo decir más, nada más que han sido muy buenas. Pues si y era buena. La primera, si la madre de mis hijos, buena. Y si era la otra María, buena, Juan. Y en el alto guardel que vi, se murió en mi mano. Me cogió, me dio 4 cajillos y me se quedó muerta la mano. En el alto cuartel que vi, en Andújar, en el hospital, Juan. Entonces, pues la verdad, llamaron, pero éramos un poquito... Yo no me quería venir porque me daba muchas cosas de presentarme y mi mujer con 4 días enterrada. No los hacía, Juan. No los hacía. Prefería estar solo, pero no los hacía. Pero ya va camino de 8 meses y digo, pues ya voy a ir, porque tampoco yo solo que lo que hago, ni porque llore, ni porque va, no salga, ni porque... ¿Qué adelanto con eso, Juan? No adelanto nada. Nada. Y yo todo el día estoy en mi casa limpiando. Porque yo quisiera que fuera hasta mi casa, mío, Antonio, que se lo diga. Tengo el piso que brilla. Igual que yo. Ya ves que hago perrito una compañera.
Bueno, pero vamos a probar, ¿no? Aquí. Ya estamos aquí, ¿no? Y te están viendo. Y te ven estupendamente de salud y con muchas ganas. Fíjense que ha llegado a decir, no me importa que sea de un poquito más lejos porque yo me puedo desplazar. Ojalá sí, que sea de cerca. La zona de Andújar sí, tiene también, muchísima Juan, gente. Que también le digo que la mujer que me llame, que le gustan los animales, porque tengo una perrilla que la crió mi mujer chiquita y lo que quiero es que le gusten los animales. Sí, pero que una perrita así no tiene mayor problema. Este hombre, su padre trabajó en el ayuntamiento 40 años. Mi padre ha trabajado 40 años en el ayuntamiento de empleado, cobrando... En Bujalance. En Bujalance, sí. Donde tú naciste. Sí. ¿Y tu madre ama de casa? Mi madre ama de casa. Y yo iba a la escuela y muchas veces hacía la rana. Sí, sí, y mi madre le mandaba... El maestro. La rana es que daba un salto aquí y se saltaba a la escuela. La rana es que no iba. Y mi madre le mandaba el maestro, un papá, diciéndole que no iba. Ya otro día me escogía de las orejas y me llevaba a la escuela. Y un día me llevó y le dijo, y entrábamos a las 9. Y a las 5 se salía, a las 3, a la 1 salíamos, pero luego a las 3 entraba y salías a las 5. Y estuviste todo el día. Y mi madre le dijo al maestro, no lo dejo usted salir hasta las 5 de la tarde. Y me se hincharon las rodillas. Después que me se hincharon las rodillas, mi madre lloraba. Madre mía, qué aventuras. Con 12 años, este hombre ya estaba trabajando y se declaró... Trabajando, me fui a un cortijo que le dicen el lonisejo, con el aparato que entonces cuando había cuadrilla en los cortijos de mujeres, y tú escardando trigo, escardando java, escardando, aclarando algodón. Déjame que cuente, Rafael, que aquí donde le ven se declaró a su mujer vestido de romano con este fondo. A la segunda. Y le canté dos a estas. ¿A tu mujer? Al Señor, a nuestro Padre Jesús. Vale. Joder, no paras. Bueno, que no se olvida de todo ello porque su padre estaba muy implicado en estos temas. El padre no pudo salir, salió él, quedaron al acabar en la iglesia. Allí la estaba ella esperando. Él es muy rápido para estas cosas. Llegó y se declaró. Le dijo, me gustas, quiero conocerte. Y ella dijo que sí. Ella pasó y iba alumbrando en la... Pero no has visto una película en tu vida. Solo has visto El Nodo. No, más que El Nodo. ¿Por qué? Porque mi suegra iba... Íbamos en la Plaza de los Naranjos. Era el cine de verano. Y entonces, pues... Íbamos al cine y entonces había películas de Manolo Escobar, de Lola Flores, de todo eso, pero antes... Pero dile cómo era tu suegra, qué hacía tu suegra, qué hora se presentaba tu suegra en el cine público. Mi suegra que cuando entonces había las películas que había nodo, que no es como ahora que sí, había nodo, que no hay antes nada. Y luego empezaba la película. Y cuando empezaba, había el nodo, iba mi suegra, está mi hija aquí, sí, dice, pues dile que salga, y se la llevaba. Y venía el acomodador, niña, tu madre está en la puerta, que os vayáis, que ya está aquí tu suegra. Y se la llevaba. Y nunca pasaban del nodo. Y se la llevó, y se la llevó. Acababa Franco de inaugurar el pantano y para la casa. Y se la llevó, pero ya me harté y le dije a mi mujer, bueno, era novia, no era mi mujer todavía, pero ya me harté y digo... Hoy vamos a ver la película entera. No, la he visto nunca. Pero cuando ella te dijo, ¿cómo te dice? Porque nos escapamos. Hoy no sé. ¿Y te la llevaste? No, ¿a dónde te la llevaste? Me escapaba, no, que yo le dije, digo, nena, ¿tú me quieres a mí? Dice, yo sí. Digo, pues si tú te quieres venir conmigo, dice, ¿a dónde? Digo, a mi casa, con mis padres. Dice, yo sí. Digo, pues vámonos, que esta noche que venga tu madre, tú ya no te vas porque te vienes conmigo. Entonces, me la llevo a mi casa. Tu madre abre la puerta y se encuentra que viene y te pregunta, ¿dónde vas con esta muchacha? Salió mi padre. Y llamé porque eran las 12 de la noche. Y dice, ¿qué pasa, Rafael? Digo, que ya hemos visto el nodo. Vio a mi mujer, dice, te trae la Melchora, ¿no? Digo, sí. Entonces mi madre estaba acostada, dice, Pepa, se llama Josefa mi madre. Pepa, dice, ¿qué? Dice, ven. Entonces salió mi mamá y dice, ¿qué pasa? Dice, que Rafael se trae a la Melchora. Dice, la cogió mi mamá, dice, venga, para adentro. Dice... Pero no entiendo una cosa. Tu madre te dice, ella va a una habitación y tú vas a otra. Sí, nada sí. De estar juntos. Ella le... Viene tu suegra a primera hora de mi la mañana. Le y dijo, recibe tu madre a tu suegra. La cogió. Y le dice, ya se han acostado. Sí, la cogió y le dijo... No, ¿pero para qué, Juan, la separa? La cogió y le dijo, dice, venga para adentro y hacemos cuenta que tenemos una hija más. Pero
tú en una cama en el cuarto con nosotros. Vale, pero luego y viene tú tu... arriba a la cámara. Pero luego yo salía con mi mujer por ahí y Juan y cosas de los, novias, pues hacíamos lo que queríamos. Entonces... Entonces fue mi suegra a mi casa. O sea que a tú... A por mi mujer. Pero un momento, ¿tú antes de casarte ya estabas silvanando? ¡Claro! Bueno, harto. Entonces fue mi suegra por mi mujer y me dijo, yo solo dije, digo, esta no se va porque mi mujer, ¿y eso por qué? Digo, porque yo ya he dormido con ella más de 40 veces. Le dijo mi suegra a mi mujer, dice, Marchora, ¿eso es verdad? Dice, sí, que es verdad. Dice, pues, quédate con él. Y estuvo 4 o 5 meses mi suegra sin ir a mi casa. No iba a ver a mi mujer. Normal. Pero, claro, Juan, también que era sola la que tenía. Tenía 8, pero es sola mi mujer. 8. Entonces, yo me juntaba con mis amigos, iba a la plaza, y mi suegra iba a la plaza todos los días. Y entonces me dice uno, un muchacho de aquí de Bualance, que es Antonio Cabanilla, que su madre era costurera también, dice, Rafael, mira por dónde viene tu suegra. Hombre, háblale. Que la soga hay que romperla por lo más endeble. Entonces pasó, digo, ¿a dónde va usted? Y le dije eso, se abrazó a mí, dándome besos, dice, Rafael, ¿puedo llevar a mi hija? Digo, sí. Pero había hecho una ya cosa, se solucionó, pero espérame, escúchame una cosa. Llega el momento de tener hijos. Tu suegra decía que no servías tú y tu padre decían que no servía a ella. Y me tiré lo menos 8 meses y no tuvimos hijos. Pero bueno, eso puede venir. Yo estaba carreteando con una carreta, una yunta de mulo, trigo, garbanzo y todo, y en la carreta dormía, y en la carreta lo hacía a ver si podía tener hijos. Y no teníamos. Hasta que un día me dice mi mujer, dice, nene, dice, me duele la barriga, y la vi a escupir, mucho escupir. Vale, 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 para, Rafael, para. Para, que no sé cómo te hemos pillado en la carreta. A ver, un momento. Fueron llegando los hijos, creó una familia numerosa. ¿Ocho? Su mujer empezó, se ve que la carreta funcionaba a tope, porque ya en la carreta no cabía nadie más. A lo que vamos, esa mujer con el paso del tiempo enfermó, parecía que se iba a recuperar. Con un cáncer de mamá. Sí. Y luego cayó. Pero lo que a mí me llama la atención, porque yo no quiero que nos centremos en la parte dolorosa o triste de tu biografía, un día un encargado de cuadrillas de la aceituna, atiendan ustedes porque esto es como lo contamos y si lo digo mal, tú me corriges. El encargado de la cuadrilla que te conoce te dice, me falta uno, quédate, y además te voy a preguntar, ¿tú te quieres casar? Y tú dijiste, ¿cómo que sí me quiero casar? Al cabo de 4 años con de la segunda mujer, Juan. Correcto, con la segunda. Y tú dices, ¿con quién? Y te dice él, te la voy a presentar. Con María. Te presentan a la mujer y tú le dices, lo primero que le dices es... ¿Nos juntamos? No, le dije, María, ¿te quieres juntar conmigo? Dice, ya has llegado tarde. Digo, bueno, pues no pasa nada. Pero a otro día era la Nochebuena y me llamó mi hija. Y dice, papá, dice, vente para la Nochebuena. Digo, ¿para qué voy? Dice, sí, vente, que ha venido la María. Dice, y va a traer una botellilla de eso y va a traer unos poquitos dulces y vente. Y celebremos la Nochebuena en casa de mi hija y en casa de mi consuegra, la parra. Vale, y entonces la mujer que tú... No quiero hablar con él porque está muerta la mujer. Bueno, no. No, sí, efectivamente, si podemos evitar la ouija, es mejor, a lo que vamos. Tú no... A María, lo primero que le dijiste, vamos a juntarnos. Sí. Y te dijo ella... Que había llegado tarde. Joder, leche, y lo primero que le ha dicho, nos juntamos y dice, la otra, vas tarde. Joder, pues entonces, ¿qué velocidad hay que llevar aquí para que...? Bueno... Pero al día siguiente, la Nochebuena fue buena de verdad. Fue buena. Porque te juntaste con María. Porque me fue a mi casa y estuvimos celebrándola y le dije, María, vamos a... Eso sería a las 2 de la noche. María, vamos a echar un paseíto. Ah. Digo, vamos. Y la llevé a mi casa, a Bujalance. Para que viera la casa como la tenía. Para que viera mi casa. Y yo le dije, como tú me respetas, yo te respeto. Vale. Que, digo, ¿tú te quieres juntar conmigo? Dice... Yo sí. Y estuvisteis 14 años juntos. Y, entonces, y a los 10 os casasteis, para que a ella le quedara algo si te pasaba Juan, algo. Pero cuando yo me dijo que sí, digo, pues mira, ya que dice que te quieres juntar conmigo, vamos a acostarnos. Vamos a acostarnos. Los dos. Hasta hoy, una mujer maravillosa, muy trabajadora, una mujer
única. Pero una gran mujer, Juan, una gran mujer. Yo he tenido dos mujeres, ¿a cuál mejor? Sí, pero he tenido muy mala suerte con ella. Hombre, has tenido mala suerte porque se han ido antes que tú, le pero... Entró al moni, así... Le entró... Bueno, no te agobies con eso. A su mujer le dieron dolores de cabeza, luego Alzheimer, luego al final lo que se lo llevó fue otra cosa. Dormía él en otro sitio para no molestarla. Y si está aquí este hombre esta tarde porque quiere encontrar a una compañera que esté activa, bien de salud, para bien salir, salud, para disfrutar de qué edad. Sí, él tiene, hombre, un, él tiene una perrita. De la mía, porque tan joven, ¿para qué la quiero? No. ¿De la mía? No pongas a prueba las válvulas. A lo que vamos, que esté bien de salud, sí. Que esté ágil para un viaje, para pero, salir a tomar algo, claro, para dar una vuelta. Cuando ya tenga yo mi pareja, pues cogemos mi coche y vamos. Que no para fume. Para abajo. Que no fume. Que no fume, no. Que no beba. Porque yo no fumo. Vamos a saludar a la señora. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Nombre, por favor. Gabriela. Gabriela. Muy bien, Gabriela. Pues te dejo hablando con Rafael. Yo no sé, ¿tú oyes bien, Rafael, o nos vamos allí a lo mejor que se oye mejor? Sí, bueno. ¿Tú oyes bien o probamos allí? Vamos allí. Vamos allí mejor, venga. Bueno, Gabriela, te va a preguntar Rafael lo que él más o menos quiera saber. Vale. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, Rafael. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y tú? ¿Qué edad tiene? Tengo 80. Muy bien. ¿De dónde eres? Soy de un pueblo de Almería. ¿De dónde? De un pueblo de Almería. ¿Lo puedes decir o uno cercano para que se sitúe? Sí, Pulpí. Pulpí, oye, ha llovido mucho en Pulpí, ¿verdad? Sí, ha llovido, sí. Ya. Y no se ha retirado el tiempo todavía. Bueno. ¿Cómo estás de salud, Gabriela? Bien, por ahora bien. ¿Hijos? Hijos tengo 5. ¿Vives sola? Sí. Si hubiera que compartir entre Pulpí y Andújar, ¿habría problema? Ninguno. Ninguno. ¿Fumas o bebes? No, ninguna de las dos cosas. Vale. ¿Hay alguna cosa más que quieras saber? Ya las medidas se las tomas tú para hacerle los vestidos. Tiene una perrita. ¿Es problema para ti, Gabriela? Ninguna, si voy a hacerme yo de otro. Que sí, que le encantan, que no hay ningún problema. Estupendamente bien. Vale, Gabriela, pues tú también tienes familia grande y ya has visto la que tiene él. No te vas a aburrir. No, aburrirme no me aburro. Ahora sí estoy aburrida, pero después no. Bueno, pues te mandamos un beso y Rafael te llama, prometido. Vale. Gabriela. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Y un beso a Pulpí, a Huercalovera y a Puerto Lumbreras y a Lorca y a Águilas, que están sufriendo lo indecible. Bueno, pues Rafael, con tu permiso, vamos a hablar con la señora. No, tú tranquilo, tú quieto ahí. ¿Podéis seguir todavía en vuestro sitio? ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Sí, no, el embargo de los sillones es a las 6. Ya. Bueno, pues vamos a hablar con la señora. Buenas tardes, Mirta. Buenas tardes, Juan. Mirta, ¿vienes de dónde? Recordémoslo. Vengo de Torremolinos. Málaga. Málaga. ¿Edad? 65. Te voy a pedir años. Que el micrófono te lo pongas un poquito apuntando hacia tu cara. Ahí está. 65, ¿vale? Años. Mucho mejor. Dentro de 3 meses cumplo 66. Muy bien. ¿Estado civil? Estoy separada y divorciada. ¿Hace para que la persona que esté...? 19 años. 19 años. ¿Hijos? 3. ¿Ya tienes dos nietas? Dos nietas. Y dice una cosa que creo que, vamos, más claro, no quiero estar sola. Así de fácil. No quiero estar sola. Porque, ¿qué te pasa a ti con la soledad? Que la soledad es un amigo que no está. Entonces, cuando llega la noche, el mundo se te viene abajo. Ya. Cerrás la puerta de tu casa y ya no empezás a dormir, caminar a la noche, no poder conciliar el sueño. Lo conciliás más o menos a las 6 de la mañana, cuando ya me tengo que ir a trabajar.
Porque tu vida, dices tú, es el trabajo. Mucho trabajo. No sé. De entrada, esta señora quiere advertir a la persona que esté interesada en conocerla o que quiera saber su historia y su personalidad, ha de saber que a esta mujer le encantan los animales. ¿Y tú le das de comer a cuántos perros? Cinco. ¿Cinco perros? Cinco perros. ¿Un loro? Un loro. ¿Siete gallinas? Un canario. ¿Un canario? ¿Siete gallinas? Sí. Ves el programa todos los días y lo único que haces es, dices, llegas algunos días a hablar solo con tu loro. ¿Con el loro? Mi hijo trabaja. Voy a pedir a los compañeros de sonido las escuchas, por favor. Es que apenas la oigo a ella, entre que está un poquito afónica. No, 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 no es cuestión tuya, tú tranquila. Esos son unos altavoces que teníamos aquí. Ah, bárbaro. Mi hijo trabaja, entonces, claro, pobrecito, él se va a la noche y vuelve a las 5 de la mañana. Entonces quedo solita. Entonces hablo con mi loro, trato de hablar con mis amigas. Tengo una amiga, muy amiga, Mariví, que estamos jugando a las cartas, viene a mi casa, voy a la casa de ella. Y bueno, y así lo paso. El problema son los fines de semana. Bueno, y ella ya está anticipando qué ocurrirá si a día de hoy no tengo con quién hablar, qué ocurrirá cuando me jubile y me encuentre con todas las horas del día para mí. Exacto, ese es mi gran problema. Bueno, esta mujer cuenta que los domingos va a casa de su hija, que ve a sus nietas, pero cree que la solución a su problema tal vez necesite el concurso de este programa, la ayuda de este programa. Nunca pensó que podría sentarse aquí, pero aquí está. Está bien de salud y está bien de ánimo. Sí, sí, hay sí. que ponerse manos a la obra. ¿Y no has venido sola? No, vine con mi hijo. Viene con Alejandro. Alejandro. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estamos? Muy bien. Me alegro. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo con este nuevo planteamiento vital de tu madre? ¿Crees que le vendría bien un buen hombre, un buen compañero a su vera? Sí, ¿por qué no? El hecho de que venga al programa también estás ahí. No solo tú, ¿está el resto del personal de acuerdo? Sí, claro. Digo, la gente tuya, tu familia. Sí, yo creo que sí. Bueno. ¿Qué persona crees tú, qué tipo de hombre le conviene a mamá o puede congeniar con ella? Bueno, una persona que sea trabajadora, que le ayude y viajera también, como ella. Tu madre es inquieta y sí, tiene... le gusta, es muy ajetreada, le gusta viajar también. Estupendo. No para. Pues un hombre con un mínimo de inquietud que no esté destruido ahí en el sofá como la mayoría de... Que tenga actividad. Pues estupendo, Alejandro, gracias por estar aquí esta vale, tarde. Juan, vamos a decir que fue la pequeña, esta mujer de dos hermanos, nació en Buenos Aires, concretamente en el barrio de La Boca. En el barrio de La Boca, sí, y que es un barrio mundialmente conocido, ahora veremos... Entre otras cosas porque está allí la Bombonera y tienen ustedes... Ahora se ha puesto tremendamente de moda, de 5 años para acá o 10 años para acá. Ha sido un revulsivo el que ha sufrido ese barrio. Sí. Se está cuidando muchísimo. Muchísimo, sí, se sí. ha convertido en un destino turístico de primer orden. Las noches son espectaculares. Hay muchos, como dicen ellos, se monta un quilombo en cualquier boliche. Y ahí tienen ustedes la Bombonera. La Bombonera. Como ustedes saben, es ese estadio de fútbol del Boca Juniors, que despierta pasiones tremendas, algunas incontroladas y lamentables, pero la verdad es que es de un colorido y a veces de un fanatismo espectacular. Las barras bravas a veces han sembrado en las situaciones de... han sido en algunos momentos complicadas, pero el resto de la afición es... Sabina pondera mucho un concierto en la Bombonera, dice que es de lo más grande que le ha pasado en sí, su sí, vida. Sí, sí, es terrible. Así que ese estadio... está ahí, cerca de su casa. Esto tendrá consecuencias en tu vida también. Luego lo veremos. Indudable, indudable. Pero vamos a seguir conociendo la extraordinaria vida de esta persona, como la de cualquier otra, pero necesitamos una pausa publicitaria. Oye, si quieres saber el secreto de un matrimonio feliz, hazlo que... Público de Posadas y Hornachuelos que hoy nos acompaña ahí en grada y que se están portando de maravilla. Me habían hablado fatal de ellos, pero son estupendos. Y además, tengo que decirles, público, que desnudos ganan muchísimo. Bueno, son las 5:09 de la tarde. Habíamos comenzado a hablar con una mujer que nos llega de Torremolinos, Málaga. Esta mujer
se llama Mirta. Mirta es un nombre que abunda en Argentina. Hay gente muy popular, muy conocida, algunas a este lado del charco, otras no tanto, pero hay una gran presentadora. Mirta Legrand. Mirta Legrand, una maestra del oficio, a la que nosotros desde aquí siempre la hemos tenido como referente, ha entrevistado a todas las personalidades, sí, yo sí. Creo que de América y de Europa, siempre con unos enormes recursos, una categoría, una mujer elegante. Y luego hay otra mujer que ustedes seguramente recordarán, Mirta. No sé si voy a poner un compromiso a las compañeras, porque hay una actriz guapísima a la que yo conozco y trato, y la tienen española. Perdón, actriz de series y de películas españolas que es de origen argentino, Mirta Miller, que ustedes están viendo ahí en pantalla. ¿La recuerdan de alguna película, alguna serie? Claro que sí, ¿verdad? Y también porque, bueno, tuvo una pareja muy famosa. Bueno, pues Mirta tiene 65 años, lleva divorciada 19, esta mujer que tuvo 3 hijos y que ya tiene 2 nietas, no quiere estar sola, no soporta la soledad, y encuentra en el trabajo un consuelo que ella tiene en cuenta para el día que se jubile, esas horas, como ella dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Con quién voy a charlar si no tengo pareja? Ahora estoy ocupada, pero luego hemos hablado con su hijo y le ha parecido muy bien que esté aquí a esta mujer que desde que rompió con su pareja casi no sale, se entretiene con su amiga, juegan a las cartas, pasean, charlan, pero esta mujer cuenta que considera que la solución para acabar con su soledad necesariamente pasa por estar aquí. Les contábamos que nacida en Buenos Aires, Argentina, en el barrio de La Boca, y hemos hablado del Boca Juniors, hemos hablado de la Bombonera, ese estadio mundialmente conocido, pero hablas de una infancia, vamos a ver, no sé si pobre o una infancia sin lujos, pero tú has pasado necesidad. Ninguna, Juan. Mi infancia fue terriblemente feliz. Vuelve a colocarte el micro porque ahora sí que se ha torcido. Ay. Mi infancia fue absolutamente feliz. Vamos a necesitar, compañeros, vamos a necesitar la visita del sonido porque se ha despegado. Espera, es que está rozando la cadena todo. No lo toques, déjalo que ahora vienen y ya... ahí está, traen el alicate para cortarlo. Son momentos... Esto tiene un pequeño imán que permite que se quede pegada a la ropa. Como bien hace nuestro compañero, viene ya con el imán. Ahí está. Sí. Muy bien. Te decía, Juan, que mi infancia fue absolutamente feliz. Nací en el seno de una familia pobre. Muy pobre, trabajadores, por supuesto, pero han hecho tanto sacrificio para que tanto yo como mi hermano pudiéramos tener una carrera universitaria que realmente es admirable. Mi padre trabajaba en 3 trabajos para poder costearme a mí la carrera. Él era, primero trabajaba en una fábrica de chocolates llamada Noel, muy famosa ya en Argentina. Trabajaba de electricista. Luego trabajó en el frigorífico La Negra, que a propósito de eso, él era el que etiquetaba la carne. Vale. ¿Ese era el segundo trabajo y el tercero? El tercero trabajaba en Boca Juniors. Era jefe de personal de Boca Juniors. ¿Del estadio? Del estadio, de la Bombonera. Tu hermano ha sido el que te ha cuidado porque era 8 años mayor que tú y tus padres no estaban en casa. No. ¿Y el que te atendía? Me atendía mi hermano. Me llevaba al colegio, me hacía hacer los deberes, luego me llevaba a casa y ya nos quedábamos estudiando los dos. Los dos tenemos estudio universitario. Mi hermano falleció, pero él era abogado del Banco de Italia y Río de la Plata, en Buenos Aires. Esta mujer cuenta que a su padre lo veía muy poco, pero le llevaba su padre a ella el desayuno todos los días. A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Me despertaba, me ponía tangos. ¿Pero eso es que te quiere tu padre o que no te quiere? Porque no, mi padre a las 6 de la mañana. Porque se iba y yo no tomaba la leche. No, claro. Es que no quería tomar la leche. Pero entonces... a las 6 de la mañana, público, te trae el desayuno. Eso, pregunto, ¿te quieren o no te quieren? ¿Sabes qué pasa, Juan? Que allá en Buenos Aires el horario de trabajo es a las 8 de la mañana. Entonces todo el mundo a las 6 está en pie. No, pero y aquí también. Pero yo también, sí. Pero a los niños, llevarles el desayuno a las 6 de la mañana, porque tú entras a las 8, ¿qué culpa tiene el niño de que tú...? Bueno. Pero ya me dejaba desayunada. Público, nunca consiguió que su padre le enseñase a bailar esto. No.
que has cantado de nuevo, porque dicen, el que dicen que cada vez lo canta mejor, desde que falleció allá en Colombia. Exacto. Ese Gardel. Tu padre daba clases de tango. Sin embargo, a ti no te dio porque te dijo que no. El tango era para las mujeres... Arrabalero. Arrabaleras. ¿Qué significa? Y piensen ustedes, ¿no quiere él que su hija maneje una disciplina artística que es propia de mujeres de moral relajada, que se decía entonces? Pero su padre era profesor. Él daba clases de tango. Daba clase a las mujeres de, como se decía entonces, de la mala vida. Yo lo espiaba. ¿Cómo aprendió tanto tu padre de tango? Yo le espiaba. Era bravo. Era bravo tu era padre. Bravo, no, vale, bravo. Vale. Yo le espiaba por el agujerito de la cerradura y veía que le enseñaba a bailar a las chicas y a los hombres, ojo, ¿eh? Entonces, las minas. Bueno, a las minas. A las minas y a los caballeros. Y yo veía y digo, ay, Dios mío. ¿Me enseñará? ¿Me enseñas? Le digo, papá, ¿me enseñas? Me dice, no. Vos naciste para estudiar, vos tenés que estudiar. Y tú querías ser médico, pero hasta que viste el primer cadáver. Exacto. Mi verdadera vocación fue la medicina, de muy chiquitita. ¿Qué pasó? Mi madre, un tío mío, había fallecido. Entonces, al fallecer, me llevaron al velatorio, a mí y a mi hermano. Claro, éramos muy chiquitos. Yo tendría 7 años, 8 años. Nunca había visto un cadáver. Me impresionó tanto el verlo tan pálido y, bueno, ahí tan quieto y tan frío, porque yo toqué la mano, porque mi madre... Es que tú también le eché tocar el muerto, es que la... Me asustó. Joder, macho. Me asustó de tal manera que dije, Dios mío, si yo me asusto de ver un cadáver, ¿qué va a ser cuando tenga que hacer una operación o se me muera alguna persona? Entonces le comenté a mi mamá, que era técnica radióloga, le digo, mira, mamá, yo es que la verdad no me atrevo. A mí me gusta medicina, mi verdadera vocación es la medicina. Digo, pero no me atrevo realmente porque si se me llega a morir un paciente, yo me muero. Entonces mamá me dijo, mira, dice, te voy a llevar a dos médicos odontólogos. Vale, pero esto es un poco más tarde, lo digo por llevar un cierto orden cronológico. Correcto, correcto. 11 años tiene cuando un muchacho le invita a salir, algo que en un principio es un juego de niños. Tú hacías natación. Sí. A él estaba en el equipo de waterpolo del Boca Juniors. Te invitó a salir, tú dijiste que sí, eso parecía una cosa de críos. El beso tardó. Minutos. Minutos. Me preguntó si sabía bucear y le dije, más o menos, no sé mucho, pero más o menos. Me dice, bueno, yo te voy a agarrar de los pies y te voy a meter debajo del agua. Y cuando me metió debajo del agua, y me dio un piquito. Para darle oxígeno. 11 años. Por si acaso en el buceo le había entrado agua. Bueno, el caso es que tuvo noviazgo de paseos. Exacto. Para arriba y para abajo, qué barato es. Yo estudiaba, él estudiaba, y entonces... Él te llevaba, él te recogía. Me traía, nos veíamos en el intervalo, yo salía de la facultad, iba a aprender manualidades o peluquería, esas cositas de que hacemos las mujeres, que nos gustan. Y él, en ese momentito, venía y me dejaba. Entonces, pero a las 10 de la noche, a las 10 en punto, se tocaba el clarinete en mi casa. Yo tenía que estar en mi casa. Pero ¿y si no estabas a las 10? Dile a la gente lo que hacía tu puertas. Padre. Tu padre cerraba la puerta y el que se hubiese quedado fuera no entraba. No entraba. ¿Qué les parece, público? Y con que te lo digan una vez y tú sepas que es verdad, no llegas tarde nunca. Jamás. Porque te quedas en la calle. Jamás, jamás. Eran 5:10 y yo doblaba por la esquina. Y claro. Mi mamá estaba en el balcón esperándome. Pero un buen día llega tu novio, han transcurrido ya un número de años, y dice, quiero decírselo a tu padre. Sí. Y allá no se hace como aquí. No. Vosotros, o sea, ¿va acompañado el novio? De los padres, exactamente. Vinieron los padres con él y hablaron con mi papá. Mi papá le dijo, yo no tengo problema. En esa época yo tenía más o menos 18, 19 años. Y entonces le dijo que... Llevabais 8 juntos. Ya llevábamos 8. Y no era oficial. Sí, yo me casé a los 23 con 12 años de noviazgo. Joder. Bueno, pero vamos a llegar a eso más tarde. Tu padre dice, a mí no me importa que seáis pareja, pero no puede ser que la relación perjudique los estudios de esta muchacha. Sí, sí, sí.
Exactamente. Bien. Tus suegros ya preguntaron en el primer día cuándo os ibais a casar. Exacto. Qué agobio, madre mía. Y su padre dijo, ¿cuándo acabe la carrera? Exactamente. Y ahí se quedó todo el mundo de acuerdo. Ahí todos de acuerdo. Yo terminé mi carrera. Primero y fuiste... A odontología. Pero primero maestra, ¿no? ¿No? Yo me recibí. Primero hice el primario, luego el secundario y me recibí en el normal número 3 de maestra en San Telmo, donde se baila el tango en la calle, que es muy linda la zona. Me recibí de maestra. Luego seguí la carrera universitaria, me metí en odontología y me recibí de odontóloga. Pero en el intervalo que estudiaba odontología, en medicina hacían reválida de las materias porque eran parejas, las comunes. Dos carreras, exacto, comunes hasta tercer año. Entonces, como yo había aprobado ya de medicina, me había recibido de odontóloga, digo, te convalidaron una serie de asignaturas y te incorporabas ya a tercero de medicina. Dos años. Muy y bien. Entré directamente a tercero de medicina. Hice tercero y entraba a unidad hospitalaria para recibirme de médica. Muy bien. Y resulta que no pude hacer cuarto año porque entregané concurso en la policía como odontóloga. ¿Odontóloga de la policía? De la policía, Policía Federal Argentina. Le pides a tus jefes que por favor puedas compatibilizar horarios de estudio y trabajo y te dicen que eso es imposible, tienes que dejar la medicina, tu padre se subía por las paredes porque te quedaba un año y meses. Uy. Y entre clase y clase, esta pareja que estudiaban y ahorraban dinero para la boda, se veían, iban a bailar, bailaban de todo, boleros, tangos, rock. En aquel entonces, miren ustedes porque está de plena actualidad, había un tema que traía de cabeza a toda la juventud de ambos lados del charco, El amor de mi vida, por ejemplo, de Camilo VI. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Y míos tus gestos, tu risa y tu voz. Y había otra que era Mis manos en tu cintura. Mis manos en tu cintura. Ahí está, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Bueno, pues solo pedía este padre y esta familia que rindieran los estudios. Ella mantenía ese trabajo, pero tras 12 años de noviazgo, atención, porque nos creemos que esto solo sucede en España, y vírgenes ambos, sí, 12 años de novios. Sí, señor. Los dos éramos todo de colegios religiosos. Natación. Los dos éramos de colegios religiosos. Y la mentalidad en esa época era llegar al matrimonio virgen. Así que ya, pero te dio el beso el primer día y luego 12 años acuáticos. Nada más. Puro besitos. Besitos en la mejilla, agarrado de la mano, salíamos, pero nada más. Vale. Se casan por lo civil y por la iglesia y por lo militar, se casan de todas maneras. Pero el padre era muy recto, atención público, y habla con el suegro. Esto tiene ahí está mi papá. Ahí está su padre. Sí. Su padre le dice al suegro, ¿hacemos o no hacemos fiesta? Y tu suegro dice que por mi hijo no doy un peso duro. Más. ¿Un duro? Un duro. Lo que sea. Es que esto es muy bonito, que tú digas, hacemos fiesta y dice suegro, yo ya no pongo ahí ni un euro más por mi hijo. Ya, y dice tu padre, me parece muy bien, vamos a hacer fiesta, pero ustedes no están invitados. Indudablemente. Y así se hizo. Pero el público, qué manera de empezar una vida en común. También el padre marcó. Y público, ¿se casaron? Sí, sí. Los suegros se fueron para donde quisieron y tu padre dio fiesta. Con nosotros. Bien. Público, esta gente se fue de luna de miel a Bariloche. Bariloche es una zona privilegiada de Argentina, pero con un frescor extralargo. Sí, claro. Se recomienda visitarla en la temporada de verano. Porque en invierno el hielo complica bastante las comunicaciones, incluso aterrizajes y despegues. Pero fíjense qué zona tan maravillosa de Argentina. Es un lugar que muchísimas parejas, ¿verdad?,
utilizan para su luna de miel, exacto, al estilo Canarias, al estilo... Porque la verdad es que es la naturaleza en estado puro, es una auténtica maravilla. Es hermoso, hermoso. Pero, público, llegó el momento de acostarse. Él y ella, vírgenes. Ella le dice, ¿tú me llevarías en brazos a la cama? Y él dice, ¿cómo no? Claro. Coge a esta mujer en brazos. ¿Y qué pasó? Y me tira sobre la cama y se rompe la cama. El tema, Juan, era... ¿Cómo decimos que rompimos la cama? O sea, tú ya, en vez de pensar en nada, estabas, qué vergüenza. Yo estaba que no podía más, yo no quería salir. Digo, ¿cómo le decimos al conserje que hemos roto la cama? Va a decir, ¿qué han hecho? Y nos habíamos ido con una parejita que el chico también era protésico de la policía. Y entonces nos casamos justo el mismo día y decidimos ir todos juntos de luna de miel. Yo le decía, Tony, ¿qué hacemos? Digo, yo es que no quiero, yo no quiero salir. Me dice, no te hagas problemas. Fuimos a comprar alambre, para no decir nada. Y con alambre agarramos las vigas así gruesas, las agarramos con alambre de la cama. Pero público, ella tenía miedo de que se enteraran. Y le dice este amigo para quitarle los nervios, no te preocupes, como estáis recién casados, y si le dices que él ha hecho el salto del tigre... Y claro, ella decía, yo, ¿qué le voy a decir al conserje que este es el salto? En fin, público, la cama se quedó amarrada con alambres allí en Bariloche y el que venga detrás, que arre. Los tres hijos llegaron seguidos, eran un matrimonio feliz. Su marido también tenía tres trabajos. Joder, qué de trabajos tenéis ahí en Argentina. Sí, sí. Pero se cobra poco, Juan. Hombre, tienes que tener trabajo para comer. Claro. O sea, entonces, vas sumando trabajos. Claro, claro. Los tres trabajos, quiero decirlo, no era un operario de una fábrica y luego era, por ejemplo, el vigilante jurado de un sitio y luego era el conserje. No, era de médico. De médico, él es médico. Y necesitabas tres trabajos de médico para llegar a fin de mes y tú también trabajando. Y yo también tres trabajos. Lo que pasa es que, por ejemplo, vos trabajás en la policía, ¿no? Y en la policía trabajás en el hospital. El mismo hospital... te da trabajo a la tarde para atender a los mismos pacientes que son policías todos y entonces en tu consulta particular atendés al personal policial. Y yo aparte tenía una consulta en la casa de mi mamá. O sea, que tú a los policías los tratabas en tres sitios. No, en dos sitios en a los policías. O sea, y a si la el otra primero gente, no quedaba bien, pasaba al segundo. Claro, y a la otra gente particular los atendía en la casa de mi mamá. A fuerza de pasar de policía por la consulta, tarde o temprano se tiene que curar. Vente para esta, vente para la otra, vente por la tarde. Y eso me sirvió... Y te veo regular ya, vente a la de mi madre. Que... Y eso me sirvió... Qué maravilla. ...para tener miedo... Tomar miedo porque, claro, venían a atenderse policías, por ejemplo, el jefe de policía, y paraban el coche. Yo tenía una casa justo frente a la cancha de Racing. ¿Vos sabés que ahí existe? ¿Avellaneda? En Avellaneda. Justo, justo frente. ¿Conocés? No, no, no lo conozco, pero lo pero conozco. Lo sentiste. No he estado, pero como bueno, me gusta tanto... Hay, el fútbol, o sea, la cancha está en... El campo de fútbol estaba a la vera de tu casa. Al lado, y la... al lado, surge pegadito. El problema del fanatismo del fútbol, las barras claro, bravas. Las barras bravas. Esta gente ha cometido tropelías, tenían me hasta venían... servicio de información propio. Claro, me venían a mí y yo ya tenía miedo porque me venían... por bloqueaban ejemplo, tu puerta. Me bloqueaban la puerta, me envenenaron un perro. Y ya empecé a tener miedo más que todo por mis niños. Y entonces una amiga se vino a España del hospital y me dice, Lili, ¿querés que te lleve tu currículum? Dice, te demoran más o menos 2 años y después, mientras tanto, te jubilás en la policía y vos me decís si querés venir o no, y si no, yo te lo mando. Y digo, bueno, sí, te lo voy a dar. Y le di el título mío y el de mi marido, los dos títulos. Ella vino, los homologó, y me llamó un muy buen día y me dice, Lili, ya tengo tu título homologado. ¿Venís a buscarlo o te lo mando? Digo, no, digo, voy a conocer España y me voy para allá. Y fue así como vine a España. ¿Viniste tú por delante con tus hijos? No, sola. No, sola. Vine sola. Aquí encontraste trabajo y mucho porque has llegado a tener 4 clínicas abiertas en distintas ciudades. Sí, señor.
que esto me parece tremendo. Pidió una excedencia en su país, el marido se quedó con los niños. Un policía le preguntó en Madrid a qué venían, ella se lo dijo. Un señor les dijo que si querían trabajar tenían dónde. Empezaron a trabajar y vino para una estancia de aproximadamente 3 meses, ya nunca más se volvió a ir. Volví de visita. Volví a mi país, siempre todos los años voy, sí, bueno, pero de visita. Trabajar nunca más. Vino con los 3 hijos, 12, 8 y 6 años, con la intención de escolarizarlos. Les habían hablado muy bien de Torremolinos y allí formó ella su hogar. Pero su marido no tuvo la misma suerte, la misma actitud, la misma, como ustedes lo quieran llamar, no se adaptaba tan bien, no encontraba trabajo y llegáis a una especie de acuerdo tácito, yo trabajo fuera, traigo los ingresos, tú ocúpate de niños, ocúpate de casa. De cuidarlos, claro. Pero no era así. No era así. Mientras yo tenía la consulta llena de gente y trabajando, los chiquillos jugaban en la calle, estaban en la calle y él se sentaba en el bar con las pacientes a tomar café. Entonces, un muy buen día, yo, claro, ignorante de todo eso, porque indudablemente si estoy atendiendo no puedo estar al tanto de lo que está haciendo él. Y de repente te llega un público. Bueno, pues resultó que la dueña del bar donde paraba su marido vino a ser tratada por ella, vino a tu consulta y te hace una apreciación, algo, te dice. Me dijo, mientras vos estás trabajando, tu marido está tomando cerveza abajo con tus pacientes. Y bueno, bajé abajo, digo, bueno, dejé de trabajar, bajo abajo y lo veo. Le digo, bueno, pero ¿qué pasa acá? Digo, yo trabajando como una negra, desluplándome, y vos no cuidas ni siquiera a los chicos. Digo, esto no puede ser. Le digo, vamos a hablar, y bueno, ahí planteé y me separé. Me enteré porque un cuñado mío en esa época me llamaba, y entonces él me dijo, Lili, ¿qué pasa con Miguel? Y le digo, ¿qué pasa? Le digo, no sé. Me dice, nos presentó una señora que dice que es su novia. Entonces, Y ahí ya sospechaste, claro. Claro. No me quedaba otra. Estaba claro, ¿no? Que a lo mejor no lo terminas de ver, pero tras 36 años juntos todo se acabó. Se dedicó esta mujer a trabajar, trasladándose de ciudad en ciudad con sus hijos y su padre, incluso. Y llevaba 10 años divorciada cuando conoció a un hombre por internet, mayor que ella, viudo, congeniaron muy bien al principio. Lo vio mayor, pero dice, fue conquistándome. Le pidió salir delante de sus 3 hijos. Noviazgo de fin de semana. Tú querías, tu cabeza estaba, cuando yo me jubile, yo quiero estar todo el día en casa o donde sea, pero con mi pareja. Con una pareja. Y lo pasabas muy bien con él, viajabas mucho. Mucho. Lo habéis pasado muy bien. Hay que decir que, lamentablemente, esta mujer tuvo que pasar por la experiencia del fallecimiento repentino de su hijo de 33 años, de una manera fulminante, por edema cerebral. Y tuvieron muchos altibajos esta pareja. Estuvisteis separados una temporada, te pidió perdón y continuasteis. Pero recibes una llamada extraña de una mujer. Sí. Sonó el teléfono un sábado, que veníamos de Málaga y no lo quería atender. Y le digo, pues, atiende. Le digo, es tu teléfono. Y me dice, no. Le digo, ¿por qué no? Me dice, es mi hermana. Le digo, con más razón, si es tu hermana, que tiene 80 y pico de años, le digo, atendela, a lo mejor es una urgencia. No. Y me vengo a enterar que es una señora que sale con él desde, según él, desde diciembre del año pasado, pero eso estaba borrado. O sea, a mí me mostró el teléfono y estaba borrado. Bueno, como no estaba dispuesta a pasar por una situación de este tipo, lo dejaron y volvió a estar sola. Quiere dejar de vivir de esa manera. Quiere un hombre sincero, que no fume, que no beba. Si es de cerca, mejor, porque esta señora todavía está trabajando
ideal Málaga y provincia de edad? 60, yo tengo 66, calculale 68 hasta 70 va bien. ¿Y de 65 activo? ¿Y de 64? Y de... Bueno, ¿cómo no? Claro, ¿cómo claro no? Que sí, no. Que se cuide, que le guste viajar, que le gusten sí, los animales, sí, sí. Porque les recuerdo, esta señora tiene 7 gallinas, un canario, un loro y 5 perros. Todo produce, Juan, ¿eh? ¿Vale? Todo produce, las gallinas ponen huevitos. Lo demás, con inquietudes, que tiene hijos, muy importante para ella que estén de acuerdo en que quiera pareja. ¿Vale? Sí. Bueno, pues ahora cuando suene el teléfono que no ha sonado, volverá a sonar y sonará. Y lo veremos. Y... Bueno, pues vamos a saludar a este hombre. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nombre, por favor. Francisco. Muy bien, Francisco, pues te dejo hablando con la señora. Adelante, Mirta, pregúntale a Francisco. Hola, Francisco, buenas tardes. Muchas Hola, gracias. Buenas tardes. Muchas buenas gracias tardes. Por estar. Gracias a ti por estar ahí tan guapa. Muchas gracias. Te pregunto, Francisco, ¿qué edad tienes? Un añito más de lo que tú quieres. ¿71? 71, sí. Pero estás bien, es decir, sos una persona activa, con inquietudes. Activa y sano como una pera. Gracias a Dios. Muy bien. ¿Tienes inquietudes? ¿Te gusta viajar? Me gusta viajar, porque es que no he tenido oportunidad de poder viajar, pero bueno, he viajado, no lo que yo he escuchado de ti, pero bueno, que sí, que tengo inquietudes y llevo ya mucho tiempo viudo y la verdad es que, bueno, que solo se sale poco. ¿Te gusta la playa? ¿Te gusta sí. salir? Sí. Sí. Todo lo que sea bueno y con buena compañía me gusta. Bueno, muchísimas gracias. Te hago una sola preguntita más. ¿Fumas, bebes? No, hija, no. 40 y tantos años que me quité el tabaco y bebé no he bebido nunca. Hombre, me tomo una cerveza cuando combina, pero bueno, muy, muy casualmente. No es... ¿Te gustan los animales? Sí, pero... Hombre, te lo digo porque ella tiene... Tantos perritos no tiene yo nunca, ¿eh? Bueno, como bueno, los tiene ella, que sepas que los tiene. Ya, ¿sabes de dónde es o no? No, ahora le iba a preguntar eso. Yo, bueno, Francisco, que sí. Perdona, ¿de dónde eres? Yo soy de aquí, de Málaga, muy cerca tuya. No me digas. Sí. Bueno. ¿Te lo dice o no te lo dice? No, me dijo de Málaga. Vale. Sí. Para convivir, tú puedes, Francisco. Tú puedes ir, ole, yo como para Sevilla, pero Francisco. Un barriada distinta, pero muy cerca. Bueno, esta más cerca, esto es prácticamente malo. Vale, pero Francisco, ella quiere el día de mañana convivir. Pero despacito. Hombre, para eso se llama, ¿no? Vale, te quiero decir, pero ella dice no hay prisa ninguna, primero conocerse, tratarse. Claro. Y si la cosa... Sí. Va como se espera, pues intentarlo. Pues le damos tu teléfono, Francisco. Te llama Mirta, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Francisco. Y atención porque llega a ti, Mirta, Julieta Superstar. No, eso lo tendremos que hablar Juan y medio. No, y el otro tengo que ver lo que te ha llegado. También, no, okay. Eso no lo puedes ver, hombre, es que eso no se puede enseñar. Sí, lo voy a... Esto no se puede enseñar, a título personal, sí. Un placer. Gracias, Juan y medio. Un aplauso para mí, público. Bueno, se marcha Juan y medio, pero atención en casa, atención hornachuelos y posadas, porque vamos a conocer esta tarde una historia de amor que bien podría tener esta banda sonora. Yeah.
Pero que no lo digo yo solo, ¿eh? Que es que dice que las flechas del amor existen, Henry. Claro que sí. Y tú lo dices sin titubear. Normal que tú sí. Tú lo tienes clarísimo, Henry. ¿Yo? Clarísimo. Buenas tardes, bienvenida a Buenas todo Buenas tardes, esto. Bienvenida, guapa. Que lo tienes clarísimo. A ver, ¿qué te ha pasado a ti con las flechas del amor? Pues las flechas del amor que se me han clavado, que no es quien las saque para afuera. Ni ganas que salgan, ¿no? Y detrás, que se queden ahí detrás de Cupido. Que hace 4 meses que tienes tú las flechas clavadas. Y ahí las tengo. Y ahí las tienes maravillosamente. Bueno, estás hoy para contarnos una situación muy diferente. ¿Has dejado de estar sola? Ya, por supuesto. Vienes además en viernes y público, nos sobran los motivos para decir que esto es una fiesta. Fiesta, que mañana, que mañana es la fiesta. Pero es que tu vida ahora parece que es una fiesta. Por supuesto. A ver, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que estás con este hombre? A ver, ¿cómo te encuentras? Hombre, yo muy feliz. Feliz a reventar desde que lo he conocido, ojalá lo hubiera conocido antes. Ha cambiado mi vida de la noche a la mañana. Como si estuvieras en una luna de miel continua. Desde que lo conocí, una luna de miel. Parece que vivo en una nube. Qué maravilla, de verdad. ¿Has visto que me ha entrado la flecha? No, no, de verdad, hombre. Hombre, si lo está contando así con esa confianza es porque tú lo estás sintiendo así. Hombre, así por supuesto. Te hace sentir este hombre. A ver, vamos a conocer al hombre que te ha devuelto la confianza en el amor. Sí. Porque tú habías perdido esa confianza en los hombres, en realidad. Ya. ¿Tú esperabas encontrarte así, con pues esta ilusión a estas alturas de tu vida? Pues la verdad que no, esto ha sido para mí una sorpresa. Encontré al hombre que he encontrado. No me lo podía yo imaginar la vida. ¿Verdad? Uno siempre viene, bueno, con la esperanza de encontrar un caballero que te haga un poquito feliz, pero no con la que sentirte tan llena como te sientes. A reventar me siento de llena. Bueno, dice que desde que encontró el amor se siente feliz. Qué bien baila el público y mis compis, de verdad, María José, Sara, dándolo todo, Miriam, qué bien. Bueno, a ver, María José, Henry. Tú además, que nos contabas que no imaginabas encontrarte así, tan feliz, tan llena, tan feliz como estabas. Tú te lo pensaste mucho. El paso de venir, ¿te costó mucho trabajo decidirte a venir? Pues sí. Sí, porque yo me quedé viuda y me quedé hecha polvo, la verdad sea dicha. No tenía ganas de nada, además que quería llorar, no quería ni comer, no quería salir, es que llorabas nada. Y llorabas y nada. Hacías poco más que llorar. Entonces, a mí me dijeron mi familia de traerme aquí y yo decía que yo, qué disparate, que yo no estaba preparada. Digo, cuando yo esté preparada, entonces verás cómo yo voy. Cuando me encontré capacitada para yo tener una pareja, aquí estoy. Aquí está. Con el resultado. Maravilloso. Maravilloso. Efectivamente, ella estuvo en el programa y nos contó que llevaba 9 meses viuda, que ya estaba preparada. Ya estaba preparada. Y sobre todo necesitaba un compañero que le devolviera la ilusión con la que ahora un viene. Un compañero como el que ha encontrado, muy caballero, además una persona muy educada, que estará además que por mí, que eso es lo que yo quería. Y luego eso, que me acompañara, pero primeramente con lo... porque fuera para mí como yo quería. Exactamente. Un hombre... Vamos a verlo, vamos a ver qué nos contaste en ese momento, Henry. Dime. ¿Qué te conté? ¿De dónde vienes, Henry? De Málaga. De Málaga. ¿74 años tienes? Sí. ¿Estado civil? Viuda. ¿Hace ya 9 meses? 9 meses. Dices que a ti te ha bastado saber, en estos 9 meses que llevas viuda y sola, que esa no es una situación que tú quieres, que a ti la soledad te... La soledad me agobia. Te agobia, te mata. Es que no, vamos, puede conmigo. Y antes de llegar a una depresión, pues me he decidido a venir, a ver qué pasa. Has tenido que decidir. Dices, tuve un matrimonio maravilloso. Por supuesto. Estuve muy bien con él y ha sufrido mucho su pérdida. Sí. Pero, bueno, ¿han aparecido algunos pretendientes en este tiempo que llevas sola? Algunos pretendientes, pero claro, no es, digamos, lo que yo necesito. Pues yo necesito una estabilidad para yo no estar sola.
Durante muchos años has cuidado a tu madre y también a tu marido enfermo. Por tanto, ya lleva a esta mujer... Ya necesito yo mirar por mí, porque es que es imposible estar como estoy. Desde que estás sola dices que tu casa ya no es la misma. No, ¿qué va? Tú tenías una casa... De mucha alegría, de mucho ambiente, digamos, de mucho trabajo, de mucho lío. Norma, y encontrarme totalmente sola, eso ha sido para mí... Un vacío tremendo. Y aquella misma tarde, Henry dice que ya empezó a cambiar a su vida porque más de 30 señores se interesaron en ti. ¿Cómo te organizaste con la lista, Henry? Pues mira, primeramente, al otro día de salir de aquí, pues llamé al que me habló en directo. Sí. Total, estuve con él, estuve cenando. La verdad, el hombre muy atento, muy educado, pero quedó para el otro día. Pero claro, yo no era mi perfil. No era tu perfil. Entonces yo me daba fatiga decírselo esta noche. Acabé de cenar y iba a decirle, mira, que no. Total, quedó para el otro día. Me llama el otro día y dice, hola, Enrique, vamos a salir. Y digo, mira, perdona, estoy más agradecida de ti porque te portaste un caballero, claro, la verdad. Pero perdona, pero no era mi perfil. Pero eso está muy bien, porque de eso se trata. ¿Para qué voy a engañar a nadie? Una persona que a mí no me va no la puedo engañar, porque no me gustaría que me engañaran a mí. Claro. ¿Entiendes? ¿También contactaste con otro señor de Mijas? Un señor de Mijas también. También. Y tampoco era mi perfil, yo es que soy un poco complicadilla. Bueno, no. Porque yo para estar con una persona tiene que ser que yo me enamore, eso, y como me ha pasado con Antonio. Exactamente. Tú no querías solo un compañero, tú querías sentirte enamorada. Para yo vivir con él en condición y feliz como estoy ahora. Y justo eso fue lo que encontró 13 días después. 13 días después. ¿Cuándo a ti ya te llega la lista definitiva? La lista de ella certificada. Exactamente. ¿Y cómo diste con Antonio? ¿Cómo fue? Pues mira, en la primera lista yo llamé a los dos. Llamé a Antonio, y a Manuel y a José, que fueron los dos. Y en la otra digo yo, bueno, pues ahora voy a hacerlo al azar. Y como venían tres hojas con los nombres, sí, entonces en la primera digo, a lo que salga. ¿A qué? Y es así, con el dedo, digo, ¿dónde salga? Y salía Antonio Fruto Bueno, ¿qué es? Entonces, claro... Yo digo, voy a llamarle por teléfono, ya que tengo marcado tres pero números... Pero primero, además, dice Antonio Fruto, dice, qué nombre compuesto tan raro, ¿no? Claro, un nombre muy raro, porque Fruto, y es que es el patrón de Segovia, de Segovia. Y entonces, claro, le pusieron Fruto porque nació el mismo día. Y se llama Antonio Fruto, bueno. Ajá. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, pues... digo, pues voy a llamarlo. Pero tú estuviste a punto de no llamarlo. Sí, pero te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque yo ya marqué, digo, llama. Y cuando me di cuenta, digo, uy, pero si son 10 años más chicos que yo, este hombre a mí no me va a aceptar. La verdad sea dicha. ¿Sí? Pero si te ha llamado. Bueno, si yo sé que él se interesó por mí. ¿Se interesó? No, lo llamé, lo tuve que llamar yo. Claro. Se interesó, que yo era la que tiene que llamar. Se interesó por mí porque le agradé en televisión. Que él ya sabía que tú eras 10 años mayor, él llamó, dejó sus datos, por eso estaba en tu lista. Claro, normal. Pero dice, ay, le diste a tres números... Y ya cuando yo vi el 66, digo, tú no. Y ya cuando lo llamé, le digo, trata como si, digo, buenas tardes, un domingo por la tarde. Lo llamé a los 13 días y dice, hola, buenas tardes. Digo, mira que soy Henry, de Canal Sur, no me digas. No cuelgue. Digo, no, si yo no voy a colgar, te llamo para decirte de que estoy muy agradecida que te haya interesado por mí. Pero no vayas a colgar. Y digo, te llamo para decir, no cuelgue. ¿Por qué tú francamente ibas a llamar para darle las gracias? Sí, normalmente, a ver cómo salía la cosa. Entonces, y él insistía mucho, no cuelgues, como que te diera una oportunidad hablar, de poder conocerle. Claro, y ya estuvimos hablando y quedamos para el martes. Y te dijo, llevo 13 días pensando en ti. Sí, me dice, llevo 13 días llamando al programa. Y me han dicho que yo no, que no pueden hacer nada, que la que tienes que llamar es tú, que yo no puedo llamar ni te puedo llamar. ¿Y el número tuyo está prohibido de darlo? Henry, ¿y él cómo se quedó? Se quedó el pobre, dice que pensando nada más desesperada, ¿qué pasaba? Dice, esta mujer ya ha salido a un malagueño. Y ya se ha olvidado de... Ya pero no lo puede llame. Negar porque él con solo escucharla se le quedó el corazón contento. ¡Uy, qué
bonito. Con el corazón tan contento como lo tiene la vida. ¿A que sí es bonito? Precioso. Claro que sí. Bueno, pues con este corazón tan contento y tan contento, este hombre lo que quería era no perder la oportunidad. Y te hizo una proposición ese mismo momento. Sí. ¿Qué te dijo? Nada, que quería salir con... Que no colgara, que me quería hablar conmigo, porque quería verme a mí en persona. Y que quería verte ya mismo, ya. Claro, y yo le di hasta el martes. Total, vino el martes, claro, pero ya yo que había, sí me había quedado cita con él, la verdad. Pues... Pero la curiosidad, ya sabe en público, que mata al gato. Y tú le dices, ¿por qué no me mandas una foto? Y le dije, digo, mira, ¿por qué no me mandas una foto? Que tú a mí me conoces, pero, hombre, me conoces de televisión, pero yo no te he visto a ti. Y me mandó una foto, se la hizo de selfie, mira. ¿Pero se la hizo de selfie cómo? Yo qué sé, que salió, que no aparecía, vamos. Porque el hombre, el pobre, se hizo una foto, Antonio, así. Así, le salió una cabeza y un cuerpo. Claro, y esto. Salía la cara deformada, público. Y le digo yo, este hombre es mucho hombre para mí, yo no puedo con esto. Pero como ella es educada y ya había quedado con Antonio... Yo ya mi educación no era para dejarlo plantado. Yo pensaba de esa tarde decirle buenas tardes, darle las gracias por haberse interesado y haberle dicho unos cuantos minutillos con él y vieron que todo me está esperando a mi hija para salir. Y ahí sacamos la cosa. Que tengo prisa, que es que mi hija me está esperando que tengo un mandado que hacer con ella. Pero mira, claro... Ahora nos va a contar la verdadera versión. ¿Qué ocurrió esa tarde? Ahora salgo yo de mi casa, ¿me pongo en pie, te lo explico? Sí, por favor. Ahora salgo yo, el que haya la victoria, tú sabes cuál es, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues resulta que... En la esquina hay una farmacia. Sí. Y claro, se pone en la farmacia y se veía la calle de frente. Sí. Y claro, me dice, 5 minutos antes de las 7, me dice, Henry, que ya estoy aquí. Tú y yo, yo soy él, ¿no? Estoy aquí. Sí. Bueno, yo vengo así por la calle, me llevo... Sí. Mirando así por la esquina, digo, ese hombre tan grande no lo veo, me habrá dejado plantar. Ahora ese hombre, digo, si no se venía una esquina, venía así, como la zombie, mirando a ver si lo veía. Y no lo veía. Claro, yo no me fíjate cómo iba mirando para frente y para la esquina, que no veía venir ni el que iba ni el que venía. Cuando de pronto se ponen así delante mía. Buenas tardes, Henry. Con una mirada picaresca, que se me clavó la flecha que te ve la tengo. Ya no hubo más conversación ahí. Y le digo yo, pero bueno, ¿eres tú? ¡Oh, qué casualidad! ¿Y ya se lo dijiste? Ah, no, yo le digo, ¿eres tú? Y me quedé así. No sé cómo no me caí al suelo traspuesta cuando lo vi. Que te encantó desde el primer momento. Del primer momento que lo vi, digo, madre mía, yo lo vi aquí, digo, este es de aquí, imposible. No tiene total, nada que ver. Y nos fuimos a pasear. Y ya a unos 5 o 6 metros, como yo tenía la mano, que era un flan, nerviosa perdía, le digo, ¿me puedes dar la mano? Sí. A ti te temblaba, a ella le temblaba, pero tú te diste cuenta de que a él... Hombre, yo quería saber si a él le temblaba igual que a mí. Y una cosita importante, claro, primero veo un guayabo y además 10 años menos que tú. Eso, anormalmente. Hombre, yo cuando le dije, digo, tú sabrás, te estás equivocado, el 6 por el 7, dice que disparate. Que yo sé perfectamente que tengo 10 años menos, pero estaba encantado. Dice que disparate, a mí me gusta tu vida, soy a mí, no hay problema de ningún tipo. Qué bien. De las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, no pudimos ni cenar porque nos faltaba tiempo para hablar. Madre mía. Luego ya, cuando me vio, que me dio la mano, íbamos por la Alcazaba, por allí. Sí, por hombre, el también te lo llevaste a un sitio precioso. No, porque hay Alcazavilla, no adentro de Alcazaba, no, porque hay Alcazaba. Ah, porque hay Alcazaba, la calle Alcazavilla. Entonces resulta que dice, vamos a hacer una foto. Digo, bueno, pero que no sería como y el le digo, selfie, ¿no? De Serpino. Hombre. Y entonces, un muchacho que había allí, digo, ¿nos puedes hacer una foto? Y ya, él se lanzó y me echó la mano por el hombro. Y yo no había visto la barreta. Y ya tenía la manita por el hombro. Y ya hablando, y ya fuimos con la manita con ella estrella. Llegamos a las 12 de la noche a mi casa. Y ya en la puerta de la casa le digo... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Yo te lo voy a contar. Yo no sé, pero a Henry le está entrando una sonrisita. Le digo, haga así, abro la cancela, digo... Bueno, pues ya quedamos hasta el otro día. Digo, bueno, esta mañana dice, un momentito, que voy a entrar. ¿Para entrar para qué? Cuando entra para adentro, no me dio tiempo para nada, me cogí para la cintura y me dio un muerdo. Es que en Málaga un beso con lengua se llama muerdo. Un muerdo. Un besito con lengua. Él me quiso dar se lo digo al público, él me quiso dar un peso para que esta noche me acordara de... ¿Y te acordaste? Digo, toda la noche durmiendo dormir pensando, ¿eh? Que llegara el otro día a las 7 para verlo. Qué bonito público, ¿eh? Así, ya sé. Tan triste. ¿O sabes qué? Espérate, no te muevas, que voy a ir por el hombre que te ha hecho tan feliz. ¡No me digas! ¡Espérate!
Espérate que vengo por aquí. Aquí está Antonio. Muy buenas tardes. Que fíjate qué maravilla. Me está contando ella. Pues sí que hacen buena pareja, público, ¿eh? Aquí hay química, ¿eh? Sí, señor, sí, química señor. De la buena. Bienvenido, Antonio. Muchas un placer gracias. Tenerte igualmente. Aquí. No te aburres con ella, ¿no? Un gran placer. Esta mujer es increíble. La mejor de lo mejor. Bueno, muchas gracias, cariño. Las que tú tienes yo disfruto. Yo creo que si ahora me callara y todo el mundo nos quedáramos mirándolos y escuchándolos, estaríamos en la gloria, que sí, público. Se ve, ¿eh? Nos estaba contando que desde que tú has aparecido en su vida, Antonio, es otra absolutamente diferente. Igual que yo. Yo conocí por fin la felicidad y el amor verdadero. Es una mujer que, vamos, no sí. pensaba que hubiera una mujer como ella. ¿Tú nunca muchas gracias, sentido? Cariño, te lo mereces. Llevaba solo ya 18 años, lo habías pasado también mal con la soledad, sí. A pesar de que tú eres un hombre activo que intentaba llevar la soledad, pero claro, la noche se te hacía larguísima, tremenda. Las noches, como dice todo el mundo, es la verdad, ¿eh? Cuando cierras la puerta de tu casa y ya te dispones a meterte en la cama, es que... Tremendo. Sí, se te cae el techo encima. Y un día y otro, y 18 años sin tener una pareja estable, una pareja con la que compartir... Se te hizo tremendo. Cambió de idea este hombre a la hora de querer rehacer su vida cuando vi a Henry en pantalla. Yo me imagino que ya se ve, ¿no?, el carácter de Henry, que es extrovertida, que es simpática. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de ella? Pues principalmente su carácter, su simpatía y, bueno, y físicamente también me gustó. ¡Qué guapa! ¿Qué sentiste cuando te llamó? Porque yo no sé si habías perdido un poquito la esperanza ya que a ella... No, yo ya dije ya esta mujer ya no me llama. Lo que pasa, la inquietud de querer conocerla. Y claro, cuando me llamó me entró así una cosa que tú no veas. No querías que colgara. Oye, no cuelgues. No. Aprovecha. Es que ya parecía que me quería cortar la conversación. Que era solo una llamada de agradecimiento por el interés y poco más. Bueno, nos ha quedado clarísimo que os encantasteis nada más veros. Ese mismo día ya os cogisteis de la manita. Sí, se lo pedí yo. Me lo pedí ella. ¿A ti también te temblaba la manita como a ella? Oh, la verdad. ¿Tengo entendido? Sí, y al rato la agarré un poco del hombro, pero tímidamente, porque... Para no pasarme. Está bien. Bueno, las presentaciones familiares tampoco tardaron en llegar, ¿no? No. Ella me presentó a su familia. Un día dice, sube, ¿quieres subir a casa? Nos despedíamos en el portal. Me dice, ¿quieres subir a casa? Digo, sí, bueno, y me presenta a su familia. Para ella, además, era muy importante también que conocieras a su familia. Me han tratado muy bien, una gente muy agradable, una familia estupenda. Y aparte, pues, yo dije, pues, yo también te quiero enseñar a mi familia. Porque tú eres de Segovia, aunque vives en Málaga. Sí. ¿No? ¿Tengo entendido? Yo soy hijo de malagueño y entonces se fue a trabajar allí, conocí a una segoviana. Desgraciadamente los dos están fallecidos por el Alzheimer. Vale. Y bueno, pues mi padre antes de jubilarse se compró un piso aquí en Málaga. Y ya. Y yo me escapaba, pues un enamorado de Málaga y ahora de una malagueña. De una malagueña también. Y me escapaba cada dos por tres, porque este es el paraíso. Málaga, bueno, estamos en Sevilla, Málaga sí, es el paraíso. Sí, pero Málaga y Andalucía en general. Bien lo sabes tú que eres de allí también, sí, ¿no? Sí, sí, señor. Desde entonces este hombre, como decía, es un enamorado de Málaga, ahora de una malagueña. Se la quiso llevar a Segovia también. Hicisteis ese viaje y ya planteasteis que tenéis que comenzar la convivencia rápidamente, porque así es como se conoce a las personas. Sí, porque... En la convivencia, lo teníais muy claro. Lo que tenían claro es que lo que ellos sentían público era amor. Pues sí. Amor. Bueno, 4 meses viviendo juntos, ¿cómo os organizáis?
Pues la organización es que vivimos como en una luna de miel desde que nos conocemos. Ay, por Dios, que mira, posadas y hornachuelos envidiosos perdidos, y yo también. ¿A que sí, la verdad? No tenemos hora de levantarnos, ni de comer, ay, ni de desayunar. Solo disfrutar, vivir. Sí. Que, mira la grada, mira la grada, que no calla. Dicen que a cierta edad te vuelves quinceañero y la verdad es que sí. Y además os sentís, totalmente, y además os sentís como habéis hecho un matrimonio. ¿Por qué sentís como matrimonio? ¿Qué ha pasado? Compró la alianza, porque somos matrimonio, pero sin papeles. Sin papeles. Sí, señor. Pero hemos decidido que somos matrimonio hasta que la muerte nos separe. Lo que hace falta es la felicidad, el papel no sirve para nada. Estoy de acuerdo, totalmente. Si vosotros sentís así. Y además, Antonio ha querido tener esta tarde un detalle muy bonito contigo, que te va a traer Ana, lo ha encargado ella. ¡Oh, eso no lo esperaba yo! ¡Ay, qué de bonito, hijo! Pero además quiere decirte... Hay una notita. Hay una nota que quiere leerte. Lo lees tú. La leo, ¿no? Yo no sé, yo creo que la debería leer tú, ¿no? Ah, pues la leo ya está, venga, la leo. No, la leo. Yo. Ah, ¿eh, o yo? Claro, él te la quiere dedicar a ti. Ah, vamos, venga, entonces venga. Bájate las flores que te da la cara, Henry. Venga. Henry, te amo tanto que desde el momento que te vi no puedo vivir sin ti. Y me haces el hombre más feliz del mundo. Gracias. Enhorabuena. Muchísimas bueno, ahora gracias. Este beso sí se lo ha tapado bien con el trago. Nos encanta que hayáis venido a contarnos esta historia tan bonita. De verdad, seguro que se anima muchísimo. Gracias por venir, Henry. Y yo muy agradecida. Mucha suerte, Mirta. Me tengo que ir ya. Porque y yo muy agradecida del programa, porque gracias al programa encontré mi felicidad. Y lo vemos y lo disfrutamos igual contigo. Venga, gracias, suerte. Gracias. Gracias, posadas, hornachuelos. Nosotros nos vamos de fin de semana, se quedan con los compañeros de Andalucía Directo y Modesto Barragán, que está ahí al tanto. Muy buenas tardes, Modesto. Buenas tardes, Eva. Por decir algo, la situación es muy complicada a esta hora de la tarde en Almería. Desgraciadamente hay que hablar de dos muertos.